¡Armónicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos. Estamos en twitch.tv/magames para jugar en el martes a Super Smash Bros. Ultimate. Como habíamos comentado la semana pasada, a este título de Nintendo Switch que tenemos la edición coleccionista con el mando de GameCube, que lo vamos a usar, Adrián va a usar este mando para jugar hoy. Y yo voy a usar mi consola en modo portátil porque también tengo una copia del juego para jugar aparte, y si no, combinamos y jugamos en cooperativo local. Sí, además que, bueno, la edición coleccionista principalmente trae eso, el mando de GameCube. Un adaptador. No, un adaptador. Para poder conectar el mando de GameCube a la Nintendo Switch con USB. Que de hecho el mando, por lo menos, te permite moverte por la interfaz. Pero no lo hemos probado, hasta lo que sabemos, creo que no se puede usar para el resto de juegos. Pero estaría realmente bien que tuviera compatibilidad con más juegos, ¿no? Que lo puedes usar. Es un mando muy cómodo. Sí, a mí sí. Me resulta el comodísimo. El GameCube es tu mando favorito, de hecho, seguramente. Claro, es una preciosidad, ¿eh? Bueno, saludar a todos los que están en el chat. Rubén primero, hola. Viana Dream, crack. ¡Hola! También está Gustavo PDI. También está Titar 111, que dice que le regaló Holber la suscripción. Y es verdad, en el otro directo le regaló una suscripción a Titar.
Sí. Disculpe que no pudiera estar en el estreno, me quedé dormido. No te preocupes, Jonacle, hola Jonacle. Sin problema. Sin problema ninguno, el vídeo está subido para quien quiera y pueda verlo. Subimos hoy un vídeo en YouTube a las 4 horas canarias, como todos los días, jugando a Get Packet, un juego de Google Stadia graciosísimo. Nos reímos en cooperativo. Memorable. Nos partimos de la risa. Recomendado ver ese gameplay porque son unas risas también verlo. Sí. Rubén, Diana, Vale, Oyona, Etitar, perfecto. ¿Quién más? Emmanuel, hola Emmanuel. José Antonio, ¿qué tal? Bueno, genial. Explosi64. Hola, Explosi. Y Wayne7Rox, que aquí es Diargu. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A disfrutar del juegazo. Sí. Vamos a disfrutar con ustedes, con quien lo tenga. Vaya ya preparando su Nintendo Switch, encendiéndola y poniendo el juego para jugar con nosotros. ¿Sí? Esa postura, dice Jonacle. Ya están aquí los mejores, Fátima y Adrián. Gracias, gracias. Y comenta Manuel que vio el estreno y que estuvo muy bien. Bueno, sí, también estuvo Rubén por ahí, estuvo Viana y tal. Sí, se ría mucho, estuvo Christopher. Que se rió también. Mucho también. Son unas risas. Ese tipo de juegos, de verdad, es una maravilla. Sí. Igual que pasa con Overcooked, con Moving Out. Eso, de verdad, es increíble. Es increíble. José dice que le pilló trabajando. No hay problema. Pues a disfrutar, a reírse. Es un video para reírse, para entretenerse un rato, porque son una risa. Yo me partí de risa, que hasta lloré de la risa jugando ese título. No me extraña, la verdad, no me extraña. Que te sea leve el trabajo, José. Muy bien eso, que te sea leve. Yo creo que ya habrá terminado, entiendo yo. Mira, salen por aquí todos los emojis que acaba de poner Wayne. Sí, vale, nunca lo jugaron ustedes esos juegos. Vea los controles, sí lo hemos jugado. Sí, de hecho. Yo le he dedicado unas 20 horas más o menos, sobre todo al modo historia, que me gusta muchísimo el modo historia, y a conseguir los espíritus ahí, en esa zona de espíritus. Le he dedicado mucho más tiempo a eso que al modo online. Entonces el modo online es una locura, porque son 8 personajes ahí, que a veces no sabes ni quién eres tú, pero sí. ¡Hazme hacer un dab! ¡Ole, vamos a hacer un dab! ¡Gracias, Titar! ¡Muchos dabs! Todos a bailar con el Nightbot también. ¡Ah, no! ¡Genial! ¡A bailar! Vamos a bailar, hay que bailar. Hola José, bueno, Gustavo, todos, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Twitch. De todas formas, luego descargaremos este directo y lo subiremos a YouTube en cuanto se pueda. Que hoy, por cierto, lo subimos para tenerlo subido en YouTube, el capítulo de Final Fantasy VII del sábado pasado, que nos habíamos despistado subirlo el domingo, porque el domingo fue una locura, ayer también fue una locura, hemos tenido unos días muy a tope, entonces lo subimos hoy por la mañana y lo tienen ahí para si quieren verlo de nuevo, o cuando quieran verlo, o si los que no lo hayan visto, pues que quede ahí disponible para tener toda la serie en la lista de reproducción del Final Fantasy VII. Pero esos directos van a ser nada más sábados, van a ser aquí en Twitch. Igual que los martes son aquí en Twitch y el viernes vamos a seguir con Judgment en YouTube. Por cierto, ¿mañana había algún tema? No era mañana el tema. ¿El tema? ¿Qué tema? Ah, no, lo de Pokémon no lo vamos a poder transmitir porque es imposible. Lo único que podríamos hacer es o comentarlo en algún directo o alguna reacción haremos. Alguna reacción, o sea, un vídeo, no sé cuánto durará eso. Sí, porque podríamos hacerlo a las 2 de aquí de Canarias, a las 3 en la península, va a ser ese Pokémon Direct, donde van a hablar seguramente de las expansiones que van a salir. Y bueno, no lo podemos retransmitir, pero haremos seguramente algunas reacciones. Suerte, Magains, que ¿cómo le va? Perfecto, Manuel, gracias. Gracias, Rubén dice, recomiendo el nuevo juego de Nintendo, Jump Rope Challenge, de saltar a la comba con los Joy-Con, muy adecuado para hacer un ejercicio en casa. Pues le echaremos un vistazo, Rubén, no sabíamos. Pues sí. Perfecto. ¿Cómo mueren los emojis de Twitch? Y tanto que sí, Magains, son una bueno, risa. Hay un y además lo pusimos para que salgan aquí, en esta zona. Sí, exacto. Y interactúan con el directo cuando quieran, pueden poner emojis que salen todos ahí, es graciosísimo verlo. Lo miraré, Rubén, dice Viana, perfecto. Una cosa, Magins, estamos el 17 de junio, falta mucho de Ninjala, falta poco, es verdad. Ya no queda nada. El 25 sale Ninjala. 25, o sea, 9 días, no y queda este nada. Viernes sale ya The Last of Us Parte 2. Exactamente. Y el 17 de julio queda menos también para el Paper Mario. Exacto. Había entendido Pepper Mario. Pepper Mario. Eso es como Mario Pimiento. Mario Pimiento, cuidado. Bueno, está Pimiento Rojo, que es Mario, y Pimiento Verde, que es Pimiento Luigi. Verde, que no, Mario Verde. Mario Verde. Badunch. Ahí está, Mario Verde. Dice Pablo, hace ya bastante que no estoy en directo vuestro, pero me va muy mal el Twitch hoy. Un abrazo a todos e intentaré estar en el próximo. Vale, Pablo, muchísimas gracias por pasarte. No pasa nada, Pablo, no sin pasa problema. Nada. Esperamos que lo disfrutes. De todas formas, como te decimos, lo resubimos a YouTube luego. Y así lo pueden ver en cualquier momento. Claro. Lo han sacado hoy, es gratis, el Jump Rope Challenge. Muy bien, Etita, pues muchas gracias por esa recomendación. Pues le echaremos un vistazo, exactamente. Eso, emoji, dice Manuel, RSL, no sé qué es, Rubén.
The Last of Us, sí, Wayne. No sé. Yo también, dice Manuel. Recomiendo descargar la actualización de Smash Bros. Ah, pues dale ahí por si acaso que tenga. Bueno, es verdad que descargar, sí. Vamos a descargarla mientras, porque si no estamos aquí hablando y no descargamos nada. Además es gratis, perfecto. Por fin cambiaste el nombre, Rubén. Sí, José. Cambió el nombre. Rubén primero. Maravilloso. Yo tenía una pendiente de 12 minutos. ¿Una qué? Una pendiente. Una actualización, vale. Sí, una actualización pendiente. Uy, ahí. Pues voy a actualizar también el mío. Sí, hay que actualizar. Aquí hay que vivir actualizado. Eso es una desgracia. Yo ¿eh? Sí. A mí me parece. Ah, no, el mío ya está actualizado. Ya está actualizado. A mí me parece una desgracia. El tema de las actualizaciones, de verdad, a mí me destroza por completo. Yeah. Me hunde en el cubo de basura. Me hunde y me tira. O sea, pues yo no la puse, o sea que se me habría actualizado solo. Probablemente, bueno, aquí quedan 5 minutos. ¿Jugaron ya el primero, Fátima? Dice Wayne. ¿Al primero? Pues no, o sea. ¿Primero de cuál, Wayne? Ah, de The Last of Us, sí, Adrián. Ah, sí. Este, lo tenemos en Play 4. De hecho, este viernes, como no lo. Aquí en Canarias está. No lo tendremos de salida. Sí. Jugaremos al primer. Haremos un directo del primer de Last of Us. Seguro. Sí, para sí. PlayStation 4. Este viernes, entonces, un directo extra jugando a The Last of Us. ¿No? Bueno, los. Ah, bueno, claro, es verdad. Sí, porque luego estamos con Judgment en YouTube. Entonces conectaremos tenemos como que antes hacer, exactamente. Para hacer tenemos un directo que hacerlo extra antes. De ¿sí? The Last of Us. Sí, un directillo ahí de un par de horas o algo así. Sí. Sí. Y podrán crear una sala en Ninjala cuando salga. Perfecto, Manuel. Pues eso es muy buena ¿también? Idea. También. Exactamente, que subieron también un tráiler del modo historia de Ninjala. La verdad que, o sea, tiene pinta de ser interesante, ¿eh? Sí, dice también Jonakis que hoy se actualizó el Splatoon 2, ¿sabéis por qué? Ni idea. No. No. Pero yo lo actualicé ayer, creo que me salió la actualización ayer. Ayer hubo una, puede ser. Que vaya bien, Pablo, hasta puede la ser, próxima. Sí. Ni idea, Jonah, ya lo vi tú. Pero ni idea, no Jonah, será por subir la característica de la arma o que uso yo siempre. Dice Rebeca. ¡Ah, mira! ¡Etiter nos está alojando! ¡Grande Etiter! ¡Muchísimas gracias por alojarnos! ¡Etiter! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, Etiter! ¡Cuánto apoyo! ¡Se agradece el apoyo a alojándonos! ¡Eres un fiera! O, pues, compartiendo el vídeo, este directo en sus redes sociales. Nosotros ya lo compartimos por todos lados. ¿Por Telegram? ¿Por Telegram lo compartiste? A lo mejor no lo hemos compartido por Telegram. Sí, está en sí, Telegram. Vale, por Discord, sí, por sí. Instagram, por Twitter, por todos lados. ¡Rubén primero también nos está alojando! ¡Grande Rubén! ¡Rubén! ¡Bueno, gracias Rubén! ¡Muchas qué gracias! Grande. Tengo mono de Splatoon, dice Viana, para mejorar el rodillo. Oye, hay que darle caña y a Splatoon. Hay tiene que darle caña. Nerfear ese arma y el rodillo también. Que Viana Magains, decía Manuel. Y ahí, caso si llaman a tope. Llamamiento a Camelot, del hashtag, muy hay bien. Hay que llamar, el comodín de la llamada, ¿eh? Sí, sí. Lo bueno es que hay un comodín, bueno, varios comodines de la llamada infinito. En los directos. Infinitos, sí. En cada directo hay infinitos. Infinitas llamadas. Este directo será brutal, me encanta de las sofás. Pues Wayne, pues, el viernes ¿sí? Vamos a determinar la hora y vamos a ponerla por Twitter para exacto. Jugar a The Last of Us parte de 1, la primera parte, sí. Antes de jugar a Judgment, que los directos de los viernes son a las 10 horas canarias, pues seguramente conectemos mucho antes, pues sí. Desde las 6 y media o desde las 7, exacto. Para hacer un par de horitas, descansar un poco y pasar al siguiente y preparar el siguiente directo, y pasamos luego a Judgment a las 10 horas canarias. Exactamente, a verle ahí caña, bueno, ese día la PlayStation 4 va a reventar. Ah, que Viana terminó por fin los exámenes, ¿y qué tal? Sí. ¿Qué tal esos exámenes, Viana? ¿Qué tal, Viana? Bueno, mira que lo había puesto en Twitter, hoy. Lo había puesto en Twitter, vale. Por eso lo llevamos a ver. Pero bueno, cuéntanos, Viana, cuéntanos algo. ¿Qué tal todo? Claro, ¿qué tal salieron? Manuel dice una cosa, ya vuelve un momento, más tarde vuelo. Perfecto, Manuel, pues sin hasta problema, ahora, te esperamos Manuel, por aquí. Sin problema. Hay que darle mucho a Splatoon ahora, dice Viana, claro. Hombre, Rubén, anda que no hay ahora juegos para darle caña. Llamamiento de Casos y Man y Braga Goma, exacto. Bueno, bueno, muchas llamadas, ¿eh? Bueno, ese comodín de la llamada bueno. Tiene que hacerse realidad, a ver. Más tarde vuelvo a Magins, me voy mi mamá a usar la computadora. Perfecto, Manuel. Perfecto, pues, Manuel. Hasta después. Sin problemas. Aquí hasta estaremos. Después. Muy bien, me dieron notas de 2 test y en general súper bien, pues muy bien. Bueno, ya. Pues genial. Nos alegramos mucho de que hombre, buen todo trabajo, te vaya bien. Al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Claro que sí. Muy bien. Por cierto, explicar que aquí tenemos ahora a Eiyu como rival a derrotar. ¿Tenemos a Eiyu? ¿Dónde está? Como rival a derrotar, lo ves aquí. Como rival a derrotar porque le regalaron una suscripción también. Es verdad. Volver. Y derrotó a Rubén. A Rubén. Y ahora está Eiyu ahí como rival principal. Dios mío. Y además tiene. Un montón de 1898 vida. 1898 días, qué barbaridad. Como. A ver cómo le bajan la vida, ¿eh? Dios mío. Bueno, además Eiyu, que es la voz sensual del canal. Sí. Eiyu, de verdad, tiene la voz sensual del canal. Y luego comentar, bueno, somos 14, muchísimas gracias a estos 14 que están por aquí. 14. Por estar con nosotros, son unos cracks, increíble. Muchas gracias. 14 son 2 semanas, ¿eh?
Sí. 2 semanas, hay 2 semanas ahora mismo en directo, de verdad, muchísimas gracias. Sois geniales, Sois ¿eh? unos Sois cracks. geniales. Vamos a disfrutar. Ya está casi instalada la actualización y vamos ¿Sí? allá. Hasta ahora, Manuel, que vaya bien. Vaya, qué genial, Viana Dream, le dice Manuel. ¡Hombre! Y Wayne dice: ¡Fantástico! lo malo que trabajo, lo veré en diferido y me pasaré en Judgment a saludar. Tanto The Last of Us como Ghost of ¡Oh! Tsushima los espero con muchas ganas, aunque esperaré que los bajen de precio. Muy bien, Wayne. Exacto. Muy bien, muy Eso es muy bien. buena opinión. El Ghost of Tsushima también nos llama la atención y también sale Sí. este viernes, ¿verdad? ¿No? O el 25 era. No, yo creo que. Pues, la Ya verdad que no no lo recuerdo la sé. fecha exacta, Ese, pero. claro, ese es verdad. Bueno, a ver. ¡Hombre! No No hay hay espacio espacio. suficiente, ¿eh? No Pues hay hay que espacio. archivar cosas. Hay que archivar. No, lo que hay que hacer es no permitir las actualizaciones. Yo no permitiría las Pero es que es actualizaciones. online, si no, no te vas a dejar jugar. No me gustan. No me gustan las actualizaciones, la verdad. El alma Me del parecen un locutor. atraso. Es verdad, yo Porque me la. antes, o sea, antiguamente, no tenías actualizaciones. Tú ponías ahí un Ya. cartucho Sí, sí, en una sí. NES, en una Super Nintendo, en una Mega Drive, o ponías un disco en una PlayStation 1, o jugabas en tu Game Boy. Y Y no ya te está. decía, oye, tienes que actualizar. No. Pero ahora estamos yendo hacia atrás. Sí. De verdad, o sea, es increíble. Es que Voz es sensual increíble. y you, hasta voz sensual y you, radio podcast nocturno con el you, decirme primero. Qué bueno. Qué magnífico. Y muchas gracias por seguirnos. Si no nos siguen, puedes seguirnos, que está el botón ahí, el corazoncito. Y así, pues seguimos subiendo en seguidores, que somos 78 seguidores ahora mismo. Que lo estaba mirando antes, a ver si ahora lo puedo ver. 78. 78 seguidores. ¿Y suscriptores? 78 seguidores. Sí, sí, ¿Y cuándo sí. llevamos en Twitch? Nada. Un mes, ¡Un mes! más o menos. 70. Esto es Alucinante, increíble. alucinante. Esto Estamos es para encantados. enmarcar. Es que Estamos 70. encantados con todos y cada uno de ustedes, que son magos, son unos cracks y Yo. maravillosos. Y somos 10 suscriptores 10 ya. suscriptores. ¡Qué Muchísimas gracias barbaridad! por esas suscripciones a Muchísimo. todos Sois fan. Bueno, es y verdad, los que están los que apareciendo están ahora ahí mismo. apareciendo. ¡Qué Y decir maravilla! que las suscripciones, si tienen Amazon Prime, les sale una suscripción a Twitch Prime gratuita al mes y se agradece si nos la aportan porque así nos ayudan y aquí en Twitch pues crecemos, que estamos Es creciendo genial, es genial. rapidísimo, estamos encantados con todo, intentamos eso, traer contenido variado y seguir trayendo más directos y estar con la plataforma. Tenemos que añadir más emojis, que no sé si se podía porque le estaba preguntando ahora a Adrián. Lo que estuvimos viendo, porque es verdad que Twitch no es una plataforma que tengamos dominada, YouTube sí, al contrario, porque llevamos Lleva más bastante tiempo. tiempo. En Twitch lo único que hemos visto es asignar, además de, ¿cómo se llaman? Emblemas a cada nivel de suscripción o algo así. Hay emojis, hay otra parte de emojis, y solo te permite subir tres. Subir tres que se corresponden a cada nivel de bueno, no sé cómo es. Ah, mira, pues este es el Nightbot. ¡Vivan los armánicos! ¡Qué bueno! ¡Claro! ¡Hombre, Y viva los Rubén dice: armánicos! ¡aplausos para los seguidores y ¡Eso suscriptores! es! ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! 10 suscriptores, ¡Gracias! está muy bien, sigan O así. sea, Muchas es gracias, increíble, de Rubén. verdad. O Es sea, gracias al 10. apoyo de todos, que son unos cracks. Vamos a pasar a gameplay para que vean la intro de, mientras tanto, Sí, del juego vamos a de Super ver. Smash Bros. Ultimate, que está muy chula. A mí me encanta la intro. Es brutal, ¿eh? Es Mira la bestial, cara. ¿eh? Mira cómo se puso los emojis ahí de un niño. ¡Uh! ¡Sí soy yo! ¡Ja! Somos nosotros. ¿Qué opinan de los juegos que lo sacan en episodios? Ahora me pas estoy pasando Hitman de PS4 y salió así, de a poco. Yo lo estoy jugando con la temporada completa, pero esperar una semana al siguiente episodio es algo raro. Supongo que es acostumbrarse, no sé. Al final es igual que pasa con las series. Las series, ¿qué pasa? Pues que graban todo y luego te lo van trayendo en trocitos, es verdad, pues un episodio tal día. Hay series que no, hay series que ya de golpe en Netflix las tienes disponibles y ves Sí. todos los capítulos. O temporada Depende. completa. Hay gente a la que le gusta esa idea y gente a la que no. Hombre, yo si te soy sincero, yo creo que los dos coincidimos, Sí. es mejor tenerlo todo. O sea, tienes todo y lo juegas ya a tu ritmo. Tú Claro. defines, o sea, defines el ritmo. Porque tenerlo en episodios es un rollo. Bueno, igual que está pasando con Final Fantasy VII Remake, igual que Sí. pasó, que no hay que olvidarse. Resident Evil Revelations, o Resident Evil Revelations 2, The te lo Walking iban Dead. en trocitos. Bueno, creo que era el 2, Resident Evil Revelations 2. Bueno, Walking Dead puede ser también, o Sí. alguno de Batman, alguno así de Telltale. Entonces te quedas con esa sensación un poco agridulce, ¿no? Porque, claro, y luego cuánto espacio en el tiempo, ¿no? ¿Cuánta diferencia de tiempo hay entre un episodio y otro? Sí, te Luego empiezas olvidas a del sumar anterior. y a lo mejor, claro, te estás gastando una pasta mayor en comprar Sí. los diferentes episodios que esperarte a que los saquen ya recopilados en físico.
No, yo sinceramente aquí yo creo que somos muy tradicionales, o sea, preferimos todo el contenido de una vez. Claro. Pero al final, claro, hay veces que ya no queda más remedio y dices, mira, pues lo juego en episodios. Pero, sí. En nuestro caso, el Final Fantasy VII Remake no lo hubiéramos adquirido por eso, porque también estaba por episodio y en todo caso el juego solo, pero como nos lo regalaron con esa edición tocha, pues se agradece. Exactamente. ¡Viva la familia Mánica, decía John Ackley! ¡Viva! 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 Rubén Diario, a mí nunca me ha gustado, la verdad, juegos por episodio siempre es para mal, con muchas expansiones, pero con sentido. Exacto, Rubén, exacto. Exacto, exactamente. Y ahí los Pokémon, tipo de Witcher 3 es de ese estilo, exacto, de Witcher 3 el mejor. Y además la niña con la sorpresa también, con Carlos Sherman, eso también es lo mejor de la mejor de todo. Bueno, la niña de la sorpresa, ¿eh? Retira todo lo que dijiste, Rubén. Me encanta la intro de este juego, nunca la había visto. Dice Viana. Pues mírala, pues. Es increíble. Está chulísima, te explican un montón de cosas, los ataques. Sí. Además, que parece que es un juego de lucha sencillo, pero no. O sea, es fácil de jugar. Ahora tú aporreas los botones y de alguna forma pues puedes conseguir cosas. Pero es difícil de llegar a dominar todo. Sí. Aunque te sepas los controles, luego tú tienes que aplicarlos en todas las batallas. Y no hay, yo creo, que dos batallas iguales. Con tantos personajes, eso te cambia de una batalla a otra. Sí. Y luego hay que destacar también que la inteligencia artificial de este juego, bueno, yo diría que hay, o sea, en gran parte es inteligente. Me refiero, o sea, que va a fastidiarte, o sea, si lo pones en un nivel alto. Sí, dice Wayne, yo en general estoy de acuerdo, Rubén, aunque es cierto que a Hitman no le sienta mal el sistema episódico, o a Life is Strange no le sienta tan mal tampoco, pero en general mi opinión es mejor completo, aunque en excepciones queda bien, no sé mi opinión. Claro, depende de cómo lo mires y depende de, pues, sí. Si te gusta mucho la serie, la saga, pues quieres ya el siguiente episodio y ir por episodios está bien porque te lo van dividiendo en pequeñas dosis y pequeñas píldoras. Es que también es eso, ya es que depende de cada uno. En esta parte estoy contigo, dice Rubén también, exacto. Es un juegazo, dice José Antonio, pero seguro que estaría mejor el Hitman entero de primera. Eso también, sí, eso también. A ver, no me importa, a mí no me importaría de verdad, o sea, si fuera yo que sé, una compañía pequeño, una compañía sencilla que dice, oye, mira, yo te voy a sacar esto para que lo juegues y luego te saco lo otro poco a poco porque no doy más de sí, ¿de acuerdo? No hay problema. Entonces, ¿qué pasaría? Que a lo mejor te sacan una parte de un juego y te cuesta 30 céntimos, otra parte del juego te cuesta tal. Al final, dices, bueno, vale, me he gastado, no sé, 4 euros, pero bueno, he disfrutado el juego, te lo han ido sacando a lo mejor cada semana o yo qué sé, cada 3 días. No sé, si te organizas bien así, puede ser interesante. Pero todo depende, evidentemente, del punto de vista. Hay empresas grandes que eso ya sí que no lo entiendo. O sea, empresas grandes no te pueden hacer eso, de verdad. Los emojis, ¡vivan los emojis! ¿Qué más? Hoy se comprobará que Shulk se controla mejor si el de Smash o el de Xenoblade, dice John Ackley. Efectivamente, pues tenemos que probar el Shulk. Ah, lo veremos. Vete ahora entrando, lo veremos. Y creando la sala. Vamos a ir creando la sala porque vamos a darle un poquito. La pena es el online, dice José Antonio. Sí. Claro, que sí, a veces se cae, a veces tienes problemas en el Smash, sí. Un escenario de Tomodachi Life, cara de sorpresa. Pues sí, sí, creo que hay un escenario. No me acostumbro todavía a los emojis de Twitch, dice Diana. Pues son chulísimos, a mí me encantan. Son graciosísimos. Bueno, tienes que ir a en línea. A ver, no, estoy, Smash. Estoy en línea. ¿Smash? Sí, Smash. ¿Y crear sala? Sí, voy a crear una sala. Vamos a crear una sala con quien tenga el juego, que sabemos que Rubén lo tiene. No sé si alguno de ustedes que están conectados lo tiene también. Lo ponemos con amigos. Sí. Y aquí, pues eso, es más para 4, 1 contra 1, por equipos, como queráis. ¡Ole, los emojis! ¿Y eso qué es? No sé lo que es. Ese segundo emoji. Smash para... Sí, para 3, sí, para 4. Sí, te pones Smash para 3, Smash para 4 o por equipos, realmente. Dice, los combates son hasta 3 jugadores a la vez o hasta 4 jugadores. ¿Quién va a jugar? Aparte, Rubén, ¿lo vas a jugar ahora? ¿Podría jugar? ¿Y quién tiene el juego para saber si es para 3 o para 4? Por cierto, también estamos... Sí, va a jugar. Perfecto, Rubén. Y alguien más que lo tenga. Estamos en Discord también, por si quieren hablar a través de Discord. Pues lo tenemos conectado y estamos en la llamada general. Vale, yo no lo tengo, dice Yona. Vale. No lo tiene Viana. Pues si no, para 3.
Hoy risas aseguradas hace meses que no lo toco. Y nosotros también, Rubén, somos unos mancos. No, no, exactamente. Aquí es disfrutar a lo loco. Sí, sí. Claro, la solución no me lo imagino a episodios porque la historia lleva un camino muy directo que si lo haces a episodios lo cortas totalmente. Pero claro, el de PS4 lo hicieron a episodios adrede. Entonces, yo creo que por eso le queda bien. La apuesta igual es muy arriesgada porque es el primer triple A que hizo esto, dice. Sí, bueno. Exactamente. Sí. Ponlo así para 3. Ponlo para 3. Bueno, si pones para 4, eliges una CPU si no recuerdo mal. Ah, bueno, mal. Pues para 4. Si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, reglas. ¿Qué tenemos aquí? Vale, 3 vidas, 2 minutos y medio. Sí, esto lo vamos a dejar así. Sí. Vale. Y bueno, aquí ya tenemos, o sea, los dos peores salen. ¿Vale? O el mejor sale. O los dos mejores salen. O el peor sale. El para peor ir cambiando. Sale. El peor sale. Venga, pues entonces aquí. Que voy a ser yo seguro, pero. No, no, no. Y otros ajustes participantes, ¿eh? Aquí podemos que haya tantos participantes. ¿Cuántos jugadores pueden entrar en la sala? Vamos a poner 8. Pon 8, por si acaso. Esta elección, amigos, no, espíritus tal. Si nadie se coge a Kirby, podéis cogerlo como CPU, dice John Ackles. Pues vamos a ver si nos permite la CPU. Vale. Porque hace tanto tiempo que no jugamos ya. Un nombre a la sala, pues hombre, Alma Games o Alma. Claro. Mira, te sí. Sale arriba Alma Games. Oh, genial. Administración, no, no Alma. Ahí. Alma Games. Vamos ahí allá. Está. ¿Crear vale, sala? Genial. Sí, dale a crear. Y ahora yo tengo que buscarla y Rubén también. Quien tenga el juego tiene que darle a buscar sala en el mismo sitio donde estaba. Exactamente. Ahora tienes que ir a la parte de online, vas a Smash. Y te sale buscar salas. Salas de amigos. Ah, mira, puedo entrar en sala de amigos. Sí. Vale, si van a sala de amigos ya le sale la de. Sí, pues está puesto con amigos. Sí. Si no recuerdo mal. Lo hemos puesto con amigos. Sí, yo estoy entrando ya, no sé si Rubén también. Yo este juego lo jugué por primera vez en Games World de Barcelona. Me gustó bastante, aunque todo pasó muy rápido y soy muy manco, dice güey. Bueno, hombre, bueno. Aquí al final es eso, ¿no? Yo también, todos somos mancos. Vale, vale, ya estamos nosotros dos. Exactamente. No te preocupes, ahora verás el poder de buen andanco, eso es. Los tres andancos al poder. No sé si alguien más lo tiene y se puede conectar. Si no, se pongan a bailar porque Nightbot dice todos a bailar. O sea que. A bailar. ¡A bailar! ¡A bailar! Yeah. A ver qué sale. ¡Ah! No, es que estaba haciendo así y no sale en cámara. ¡Ah! Claro, no salió en cámara. ¡Hidratación! Gracias, Jonathan, que tenía sed. ¿Yo tengo hidratación? Sí, tiene. ¡Ah, sí! ¡Oh, qué alegría! ¡Oiga! Espera, ¿qué he hecho? Espera. ¡No! Pero momento, le doy a la vez. Espera, que tenemos que hidratarnos. Rubén, me encanta tu icono, es a verdad, ver. Mew. Yo también me estaba fijando. Bueno, espera un momento. ¡Qué maravilla! Vale, es que no sé si le di. No, a lo mejor es como ya se unió. Claro, cuando se unió. Bueno, que se puede unir Rubén, por supuesto. Es que no sé por qué. No sé si es que. O le di yo al botón sin querer. Estoy poniendo los emojis. Porque no sé si alguien más se va a unir o simplemente Rubén. Es que yo no sé si alguien más tiene el juego. Creo que nadie más de los que están conectados tiene el juego. Vale, pues entonces. No, pues entonces. Sí. ¿Cómo se elige al personaje en el online? Pues es una buena pregunta, creo que. Una vez que avanzas. Sí, o sea, una cuando vez ya que. Avanza. Claro. ¡Ay, mira! Se puede poner aquí mensaje. Sí. ¿Te salen ahí? Mira, sí, sí, la, sí el sí. Chat. Salen ahí, en esa parte. Esto es nuevo, total. Porque esto antes no estaba. Vale, comenta José, yo lo tengo, pero por wifi va fatal. Vale, sí, ah, claro. Hay que bueno, estar. Bueno, yo tengo wifi también, pero hay que estar cerca del router, ¿no? Hay que estar cerca, pero el problema es que aunque estés cerca, también te puede dar problemas, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Este, de hecho, recomiendan jugarlo con cable. O sea, conectar. Hay un adaptador de red que lo conectas al dock de Switch y entonces lo conectas. Adiós, no, que le di yo. Perdón. No, tienes que darle hacia atrás. Pues le doy hacia atrás. Le voy a salir. Ah, vale. Y ahora únete. Es que le di al más, probando para ver si podía cambiar el personaje igual que pasó antes. No, pero es una vez que avances. O sea, una vez que avances podrás cambiarlo. Bueno, esa es sí, la idea. Vamos si, a ver, si vamos no a probar. Mal, y si no, da igual con el que tengamos. Claro, sí, sí. Adelante. ¿Ves? Entonces ahora. Bueno, yo tengo a Ridley. Ah, tienes a Ridley. ¿Y entonces cómo es esto? No se puede. No, sí, tiene que haber alguna forma. Espera, vamos a ir atrás. Tiene que haber alguna forma. Creo que era aquí. A ver. Arriba, ¿no? Había un punto. Regla.
No, había una forma. ¡Ah! Ver participante. En la parte inferior derecha. Parte inferior derecha de la pantalla. Ah, cambiar luchador, vale. Cambiar vale. luchador, porque luego sí. también puedes cambiar el escenario, ¿eh? No sé si lo viste, Rubén. Sí, parte inferior derecha. Parte inferior de la derecha de la pantalla. Si lo dejas encima, te pone cambiar luchador. Venga, voy a probar que nombró antes Jonacles para compararlo con el de Xenoblade. Lo vi, perfecto, Rubén, muy bien. Es que Adrián tiene menos personajes que yo, porque si sí, salen no. todos los que yo tengo desbloqueados, tengo un montón. Exactamente, no, yo he avanzado muy poco, o sea, sí lo cogí con ganas, pero... ¡Hola, Ancor! ¿Qué tal, Ancor? ¡Hola, Ancor! ¿Qué tal? Gracias por pasarte. En la parte inferior derecha, exacto, perfecto. Saludos, hermano Alancor. Hola, Yona, que es Rubén. Hola, Viana, perfecto. Confirma, perfecto. Vale. A tope con Shulk, eso es, Yona. Ah, voy a probar a Shulk, que tampoco es que me guste mucho, pero... Como sabía que nadie se lo iba a elegir. Vale, el tema es que aquí parece que no se ha autocompletado con CPU, ¿eh? No, somos nosotros no, tres. No, 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 exactamente. Tengo un amonado. Bueno. Uy, se me trabó. Sí, pero ese es el online. Ya. Sí. Ay, me caí, qué tontería. Oiga. Me tiré yo sola. Perdí una vida. ¡Vivan los andancos! ¡Vivan los andancos, eh! Porque esto es... Una pasada, ¿eh? ¿Esto qué fue? A ver cómo era esto... ¡Ay, ay, ay! Ya no sé ni dónde estoy. ¡Ah, me caí! No. Se me traba, ¿eh? Sí, es el online, tema sí, del sí. online. Sí, sí, pero sí. Pero está notándose muy mal. Sí, es que eso depende del online de todos. No, la verdad es que afecta a la jugabilidad porque te paraliza ahí. Qué lástima lo de online estos juegos y tanto. Sí. Pues por eso yo no había jugado casi online aquí porque. Esto va fatal. Dios, qué grande eres, ¿no? Sí, pues me comí un champiñón, parece ser. ¡No! No, ya caí. Rubén me mató a... De un plumazo. Tiempo. Dios mío, qué desastre. ¡Qué desastre! ¡Qué guapo se ve, dice Ancor! Así ¡vosotros un podéis! Desastre. ¡Aún no había de Smash Bros! ¡Rubén, qué crack! ¡Rubén ahí en primera posición! ¡Yo la última, fatal! Bueno. Hombre, se ha hecho lo que se ha podido, ¿eh? Soy malísima. Ahí está. Bueno, tenía que cambiar a personas, no sé si ahora puedo cambiar. Sí. Con el martillo Rubén es un crack, se lo lleva todo, dice güey. Sí, no, con el martillo es como en Splatoon. ¡Madre mía! Isabela. Vale, el combate. Isabela, Dios sí. mío. Hacía meses que no jugaba, nosotros también, hacía meses. Bueno, o años. Yo no sé. Sí, no. Por lo menos. Un año por lo menos. A ver, venga, vamos a coger aquí a Sonic, por ejemplo, venga. Ahí está. Muy buena, dice Viana. Dios, el Rubén. Vaya combate. Así lo leí. Sí, porque te paras y ya como que te pierdes o es una claro. taza. Sí. Sí. Es que te paras y entonces dices, ¿y por dónde iba yo? ¿No? ¿Qué sí. iba a hacer? ¿Se puede añadir CPU de alguna forma? No.
Pues voy a mirarlo a ver si hay. Ver participantes. Bien, Sonic, ahora otro Mario. Reglas, ¿no? En teoría. No. Atentos ahí al combatazo. No, porque estos son reglas. Aquí es que no te dejan más. Cambiar reglas. Hola, No. Rubén. Hola. Buenas. Que tú sabes si se puede poner el CPU de alguna Pues forma. no, no te deja, ¿eh? No hay No forma. es la primera vez que juego online, así que lo siento mucho si no puedo ser de ayuda. Pues ya estamos igual. Somos unos noob todos. Sí, no, Está, prepárate un poco. dice el Fosu, el Super Mario Maker 2, ¿no? Sí, vale. ¿Sí? Sí, el Mario Maker 2 lo tenemos que jugar también. Pero la ¿Sí? próxima semana tenemos otra cosita. O sea que ya lo avisaremos. Exacto, Ya lo avisaremos. exactamente. Qué bien, qué bien. El próximo martes. Mejoró el online, pregunta Jonacle. Rubén de Discord, te saluda aquí. Bueno, yo voy a jugar con Kirby porque lo nombró antes Jonacle, pero tampoco es que sepa yo jugar con Kirby. Ves, es que no sé ni cómo se flotaba aquí. Bueno. ¿Cómo se salta aquí? Que no tengo claro. Hacia arriba, le das al stick hacia arriba. Ah, pues morí porque no sé subir. Ahí va. No quiero que me comas, Fátima. Oh, no puede ser. No, 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 no. Guau, ¿qué hice? Yo me tiro sola, no se preocupen. Yo voy matándome a ¿Cómo es mí misma. posible? Bueno. No, no, no. Pero sé que había un botón como para flotar en este personaje, pero no sé cuál es. No, Fátima me comió. Pero si no sé ni lo que estoy haciendo, me estoy tirando hasta. ¡Oh, Me volví a tirar. no! Me vuelve a tirar ahí. Tres veces que me tiraba y no sé. ¿Cómo se flotaba? ¿Cómo se...? No sé. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me ¡Ah! van a No voy blanco a me llegar, no voy a ahora. llegar. Bueno, qué va, qué va, qué va. A ver. Bueno, Rubén. De un espadazo. ¡Oh, Te comí, no sé Fátima! cómo. Es muy gracioso. Es muy gracioso, pero no sé ni lo que estoy haciendo. No. ¡No! Que ¡Oh! no sé volver, que ¡Oh! no sé volver, que no sé ¡No, no, volver. no! Nadie más ¡Ja! tiene Super Smash Bros. Incluso vos. ¡Oh! Me mató a alguien. ¡Oh! Incluso diría, si de jugar a algo que más gente pudiese jugar. Sí, no. Incluso nosotros en la misma consola también se puede, en cooperativo. Yo la verdad que no tengo claro cómo se explota. ¿Cómo se...? Uy, Casi ay, muero ay. otra vez. Kirby, Uy. ánimo chicos, señor. ¡Qué Se sufre, va! se sufre. Paliza, paliza de Rubén. Sí. Crack Rubén, pantalón corto ¿Qué mal. va, qué va, qué Me va? O sea, pasaba. no, malo, hace que Ah, mira, quedé salió un segunda juego, yo. jugué un par de veces con un amigo mío que es súper mega fan de esta saga, pero esta saga y Kingdom Hearts son sus sagas favoritas, con diferencia. Y es. Pero voy a cambiar de Da personaje porque. como asquito jugar con él de lo bueno que es. Sí. Pero yo con él nunca juego. Oh, es que, claro. Sí, es que ya. Hombre, cuando hay una persona que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y tiene mucha experiencia y sabe jugar y eso, Pero se es muy aprende. difícil. Y además Hombre, se se aprende, aprende pero más. exactamente, pero sí, es Yo complicado, ¿no?
lo que he hecho justo antes de empezar esta partida ha sido hacer una con la CPU en nivel fácil, o sea, en nivel difícil. Ah, vale. Claro. Es nosotros estamos entrenando. Recordarme de los controles. No, no, nosotros no tenemos ni idea, no nos acordamos. Yo solo me acordaba de saltar hacia arriba, con el stick. Yo no me acordaba ni de eso, Fátima. No me acordaba ni cómo se saltaba. Pero es que no sé saltar todavía, no lo tengo ni claro, porque yo lo doy hacia arriba y no salta. Claro, sí. Comenzar, ¿no? Comenzar, exactamente. Y luego probamos otro modo, a lo mejor con más gente, de alguna forma. Sí, 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 ahora probamos. Rubén abusado, afloja. Es el juego que me ha pasado, Jonah. Zelda. Yo elegí ahí que el de Fire Emblem, ¿no? Creo sí, sí, que sí. El botón de salto. Creo que es. ¿Cuál es el botón de salto? ¡Ay! No. ¡Ay, aquí está! Bueno, me acabo de tirar. Ah, sí, hacia arriba ahora sí me saltó. No, el botón de salto es el X. Es que este personaje me gustaba más. Oh, morí. Eres pequeñito, ¿no? Yo me había convertido en pequeñito y no sé por qué. Que tienes dos personajes tú, Amagis. Un espíritu. Sí, sí, sí. Qué bueno esto del Bomberman. Uy, me cogió las bombas. La concentración es máxima. Totalmente. En esta partida, Fátima está intratable, ¿eh? Es que se me da mejor este personaje. Estaba cogiendo personajes que no conocía. Y este sí que lo he usado más. No, morí. Qué maravilla. Me gustan los de Fire Emblem. Uf, qué difícil. Ahora creo que gané, ¿eh? Uf. Yo no entiendo cómo va, pero es divertido igual y se gana. ¡Ah, no! ¡Zelda! ¡No puede ser! ¡Tú! Ganó Zelda porque, claro, yo soy Link, tiene que ganar Zelda. ¿En serio? ¿Pero qué hice yo? A ver. ¿Y tú qué hiciste? Eso digo yo, ¿qué hice yo? Pues no sé. Ah, que mataste más que yo, ¿no? Ah, bueno, cuatro, claro. Cuatro veces. Buah, yo pensé, claro, tú le dabas las tocadas finales, yo los remataba un poquitito, ¿no? Sí. Tal. Claro, tú no rematabas a Rubén y a mí, y luego yo daba las tocadas finales. Las tocadas finales y te contaba a ti. También, exactamente. ¡Viva! Esto es increíble. Bueno, vamos a parar a otro modo, a ver. Vamos a ver. ¡Qué guapo el poder de Bomberman, decía Ancor! Ya somos dos, Viana. Es chulísimo, ¿eh? Está muy guay, está muy guay. Está muy guay. Bueno, aquí es que no me sale realmente, ¿no? Porque... No sé dónde estoy, mi personaje cuál es. Sí, eso es una locura. A lo mejor tienes que ir tú a una partida rápida y nosotros nos unimos o algo así. Pues... No sé. No lo sé, Individual cooperativo. Claro, pero esto es lucha en equipo en la misma consola. Sí, pero individual... ¿Y nosotros pues no podríamos individual... unir como en Mario Kart? En teoría diría que sí. Yo es que ya no me acuerdo. En su momento sí le dimos caña a esto y lo sabíamos. Pero ya no me acuerdo. Bueno, no inicia una partida y intentáis uniros. Sí, prueba, a ver. No sé. Porque a mí ahora mismo no me sale, pero no sé si me saldrá. A ver, voy a coger a Fox.
No, yo creo que no. ¿Quién bueno. va a coger a Fox? ¿Sí, Rubén? ¿Quién va a coger a Fox? Yo acabo de coger a Fox. Vaya, entonces no me lo cojo. Pero eso, bueno. Hidratación. ¿Hidratación? De José, que es que no damos abasto. Gracias, José. Qué divertido, qué locura, te hacía más de un año que no jugaba, nosotros también. Sí. Bueno, no, siempre gana Rubén, no, la última ganó Adrián. Bueno, a ver ahora, claro, estos son gente online. Grande Zelda, exacto, ganó Zelda. Claro, pero nosotros no podemos unir es a que un no, partido. Es que no lo sé, hay que intentarlo. No sé si podéis uniros. No nos podemos unir a salas de amigos. Ay, ¿dónde bueno, fuiste? Esto va fatal. ¿Cómo que dónde fui? ¿Dónde fuiste, Rubén, para unirte? No, al online pone salas de amigos, salas públicas o buscar por ID. Ah, vale. Voy a probar por ahí entonces. Uf, pero esto va fatal. Sí, estoy viendo que se está ralentizando. Sí, pero es que así es injugable. Porque está viendo eso, es como cuando pasa con el Super Mario Maker 2. Exacto, exactamente. Fox mola mucho, exacto. Trozos, va, mira sí. Esto, es que está. El online horrible. Yo las veces que he jugado online, bueno, con ustedes a Super Mario Maker 2, por mi crisis, por lo que se ve. O sea, resulta que no he tenido nunca problemas. Y con Mario Kart 8 Deluxe tampoco. Nunca he jugado con cable a su. Exacto, porque exactamente. Y nunca he tenido caídas por el internet ni nada, porque justamente ahora en el salón tenemos la Switch al lado del router. Sí, ¿no? Sí, yo también, sí, yo juego en Wi-Fi siempre. Exactamente, con Wi-Fi y al lado del router y con otros juegos no tenemos problemas, pero es que depende también de contra quién juegues. Si hay alguna persona que tenga mala conexión, pues lo vas a ver mal. Se hace como el anfitrión del malware. Exacto, exactamente. Igual que en Super Mario Maker 2, sí. Pues a mí no me salen las salas de amigos. Buah. ¿Es en salas de amigos? No, es que salas de amigos no puede ser. Ah, claro, no. Porque yo no he creado ninguna sala. La idea es unirse a un amigo, pero no sé si podrá. Si no se une a nada. O sea, con código o algo, pues no, digamos que no te puedes unir. Claro, es que solo se puede, ¿no? Como acabamos de hacer, con sala y limitado, ¿no? Sí. Exacto. Qué pena no ponerse como en Splatoon, que te unes a la partida de otra persona y hay gente jugando online. O con Mario Kart. Me voy a cenar, disfruto de los videojuegos, crack. Un abrazo, Wayne. Que abrazo, aproveche. Wayne. Y que descanse. Gracias por pasarte. Pues yo soy Wayne, Ike y todos los de Fire Emblem. Me encantan los de Fire Emblem. Es imposible. O sea, main, eso, el principal. Porque decía que Rubén es Link y Fox. Sí, yo así siempre, es posible. Siempre, desde el primer Smash Bros. En los otros personajes no los sabía usar. Bueno, tampoco sé, es que supiese usar bien Link. Ya. Yeah. ¿No? Pero siempre. No, pero los controlas más, claro. Cuanto más te acostumbras a los personajes, claro. Pues más los sabes jugar. Buscar salas públicas. Pues lo único que se me ocurre es unirnos a una sala pública. Mira, vamos a unirnos a una sala pública. Sí, que no, a lo mejor yo ya tengo hay. Que esperar. Claro, ahora hay que esperar. Pero a lo mejor ya hay dos personas y caben cuatro y no. No, a ver. Claro, dos personas no podíamos estar. A lo mejor hay una persona y caben tres y nos metemos los tres en la misma. Como tiene el nombre de las salas, pues buscamos. Pues yo qué sé. Es más para cuatro. Claro, es que por equipo, no sé. Es más para cuatro, buscamos por tiempo, todos los niveles. Voy a buscar así. ¿Ves? Me salen dos salas. ¡Ah! Caben seis. Pues mira, aquí cabríamos en una sala aquí. Claro, tú estás quieto, lo malo es que te baneen y luego no te dejan jugar. No, es que yo no puedo jugar. Que ah, ¿moriste? Claro, yo tengo que esperar a que termine la partida. Vale. ¿Incendio, rebote? Leed los últimos dos mensajes que ha puesto Anchor en el chat de ti. Exacto, gran juego, como un montón de... Cumple 20 años, me sale a la venta Pokémon amarillo en Game Boy en Europa. Vale, Anchor. Sí, sí, mira, sí. Mira qué dice después. Yo voto por lo que dice. Uno de tus juegos favoritos, sí, sí. ¿A alguien le gusta? Ese es el Lucario o algo así, Lucario. Se llama Lucario, ¿no?
Sí, yo lo poco que jugué el Brawl me encantó su forma de luchar con las esferas aurales, aunque creo que era de los chungos de usar. Yo lo probado y no me Ah, gusta mucho por no. eso, porque me parece chungo de usar. Mira si puede salir. Estoy intentando salir. Yo creo que no me ha dejado. O sea, no me ha dado tiempo suficiente. Si no, tendré que salir. Creo que sí, porque te salía ahora para elegir Ah, el sí. personaje. Ah, vale. Y si le Entonces diste puedo a la B. salir. Bueno, vamos a ver. Pero yo creo que no. Yo creo que no me dejó Ah, no, opción pues a salir, ¿eh? entonces. Nada, sale del juego y vuelve atrás, como yo acabo de hacer. Sí. Voy a salir del juego. Ah, claro, con el mando de GameCube no se puede, claro. Bueno, no hay un mapeado, o sea, no hay un control asociado a eso. Vale, volvemos a entrar. Yo hace 20 años era un bebé, dice Viana. Claro. Bendito año Tenía un 2000. año. 20 años ya de Pokémon amarillo, I feel old. Si Rubén quiero conocer un poco del mundo de Pokémon, decía Encore. Tenía 9 años cuando salió el juego. Sí, yo también. La misma edad. Bueno, yo buscando salas me sale una sala que hay 3 de 6 y todavía hay 3 de 6. Long Doose Bow, pone aquí. Buscando con la búsqueda general que te aparece. Vete a buscar sala. En línea. Sí, aquí en línea. Smash. Es más, sí. Entonces es más. ¿Dónde Sala. estáis, Fátima? ¿Sí? ¿Dónde estáis En salas exactamente? le das a salas públicas. No sé si lo estás viendo en directo. Sí. Buscar salas, salas públicas. Y no, era por defecto, la que te salía por defecto, que no me acuerdo cuál era ahora porque ya me lo cambiaste. Pero era la que salía por Cualquiera, ¿no? defecto, que era todos los niveles. Y Y no me acuerdo. confirmar. Pero es una que se llama Long. Me dejaron, no te sale. La misma que No, a a mí. mí tampoco me ha salido. No, no, no me Nada, sale. pues vamos a buscar otra vez todos los niveles de Smash para 4. Por tiempo. Y así, todo lo demás igual. Confirmar. Todos los ¿Ves? Ahora me niveles. sale este. Todos los niveles. Smash para 4. Tienes que poner Smash para 4. Reglas, no me acuerdo ahora mismo cuál Por tengo puesto. tiempo. Por tiempo. Y ya está, todo No se ha igual. encontrado ninguno. Sí. Ah, pues a mí sí. Ah. Yo A mí me pongo todos los salen dos. niveles, es más para 4, por tiempo. Ahí tienes que poner espíritus, no. Ah, espíritus no, entonces Claro no es por que. defecto, eso hay que cambiar. No, eso era por defecto, lo que pasa es que lo cambiaste. No, incluir. Eso, la de Bueno, yo Long. realmente Long Doose Bow. ¿Le sale? cambié de arriba. ¿Te sale, A Rubén? ver. Voy a ver. Tenía un añito, decía Viana. De Pokémon amarillo, te lo puedo explicar y pasarme el juego con los ojos cerrados. Bueno. Habré jugado más 1500 horas de mi vida. Buah, ¿cuántas veces has Es repetido juego, un Rubén? juego que he Uf. jugado más. Más. Y con diferencia. Agüita. Y hoy día todavía al año lo juego y me lo paso dos o tres veces. Es como mi asignatura pendiente de todos los años. Porque, no sé. Fue el primer juego que me compré con mis ahorrillos. Y pues me da mucha nostalgia siempre. Claro. Claro, Es normal, es normal, que es sí. un juegazo. Es un buen juego. Queremos vídeo de Pokémon por el 20 años de su salida. Es verdad, no hicimos vídeo. Bueno, pero lo podemos hacer en cualquier momento. Mira, estaban ahora combatiendo. Yo le di a unirse. Te salía Long Doose Bow. Esta No, partida, Rubén. no me salió. Lo de espíritus, a lo mejor ponerle que no, ¿no? En espíritus pon que no. Lo tengo todo puesto. Amigos. Públicas. Mar. No. Jonacles dice. Ancor, como información sobre Pokémon, en mi opinión, cualquier juego desde Blanco y Negro 2 hacia abajo, incluidos, son mejores. Y vuelvo a decir que es mi opinión, aunque no soy el único que lo piensa. Exacto, Jonah. Bueno, vamos atrás para explicarle a Rubén las condiciones. A ver. Sí, bueno, son todos los niveles. Tienes que ir a buscar salas. Salas Salas públicas. Todos públicas. los niveles. Uf. Smash para 4, por tiempo, no amiibo, no espíritu y contraseña incluir. Ahora sí, son. Vale. Entonces entramos en esa, la de Long Doose Bow. Le damos a unirse. Y ahora mismo están combatiendo dos. Que si nos ponemos ahí en el ring, no sé si nos dejará. Pero para la siguiente entramos nosotros también. Vale. Ah, mira, ahí está Sí, Rubén pone también. ya la siguiente. Ah, claro, la siguiente, perfecto. Vale. Pero vamos para allá. Bueno, voy a cambiar el personaje otra vez.
Pues recomendarle a Anchor, pues ya os lo escribo por chat, si me lo permitís decirlo por aquí. Si quiere probar un juego de Pokémon para empezar, empiece por la primera generación, pero si no quiere, vamos a ver los gráficos monocroma de Game Boy, que pruebe por el rojo fuego, el Pokémon rojo fuego o el Pokémon verde hoja de Game Boy Advance. Pues sí, 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 sí. Únete a la partida. Que son, digamos, como los remakes que hicieron de la primera generación en Game Boy Advance, y la verdad que está muy bien, con una pequeñita cosita incluida y poco más. Sí, no, además que es eso, que si los juegas y te gustan, de hecho yo creo que esos juegos, yo diría que vamos, que gustan. Ponte en modo espectador, si quieres entra en modo espectador. Modo espectador. Creo que sí, te unes ahora a la partida. Ay. Ah, sí. Porque no le dejaron unirse. Bueno, la siguiente, sí, me pone a la espera. Pues sí, sí, lo bueno de eso es que lo juegas y si te gusta, pues tienes ahí un montón de entregas. Cada entrega tiene su encanto, cada entrega tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y luego, pues eso, habrá gente a la que le gusten más unas entregas, a la gente a la que le guste menos otras entregas. Y es comprensible, al final yo creo que todos los juegos tienen su encanto, ¿no? Igual que estábamos hablando ahí en Telegram, que bueno, ya es en función de gustos. Hay un montón de juegos de Pokémon, no solo de lo que sería de la serie principal o de las generaciones principales, sino que luego también hay otros juegos más de peleas, o luego están, por ejemplo, los de GameCube, que esos están muy chulos. Son distintos, hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que son disfrutables, ¿no? Al final yo, en los videojuegos, si se puede, o sea, si puedes, ¿qué más? Hay que intentar probar lo máximo, ¿no? Lo máximo dentro de lo que pueda, ¿no? Ya sea a lo mejor incluso con emulación o con una remasterización o un remake o lo que sea. No sé, ya simplemente por el hecho de ser curioso, ¿no? No sé, no sabía hacer esto. Si te gustan los videojuegos, pues al final intentas, yo creo que conocerlo o conocer lo máximo posible para luego poder incluso opinar bien, ¿no? Que tu opinión sea pues más fiable, o sea, das tu opinión, no tiene por qué coincidir con la de los demás. Pero, no sé, al final ya es simplemente eso. O sea, disfrutas informándote de la saga. Y bueno, como estaba comentando... Sí, decía por aquí Viana, que el suyo... Sí, léelo, porfa. Sí, sí. Estaba comentando... Bueno, Viana... ¿qué comentaba? Que el suyo es Perla y Esmeralda o algo así. Perla y Esmeralda también son muy buenos. Sí, sí, sí. Exactamente. Y es que hay un montón, claro. Y bueno, luego yo, Jonacles, pues eso, que claro, que cualquier cosa que queráis saber de Pokémon, le podéis preguntar ahí a Jonacles, que Jonacles es un pilota. Especialista, no, pilota bastante de Pokémon y de Dragon Quest, ¿eh? Mm-hmm. Y luego es verdad que Mundo Misterioso, sí, sí, Mundo Misterioso hay varias, creo que son varias entregas, creo que salieron en, Game Boy Advance, creo que era Game Boy Advance y DS. Y creo que era azul y rojo. Lo único que hace poco pues sacaron para Switch ese... Bueno, puede ser ese remake, ¿no? Un remake interesante. Nosotros jugamos la demo y nos gustó, ¿no? Y bueno, pues ya ahora que les comenta que sobre todo el de Exploradores, ¿no? El segundo que salió. Ah, vale, que es el segundo que salió, exacto. Que son muy buenos juegos y la historia son increíbles. ¿Vale? Pues hombre, la idea es eso, ¿eh? Venga, únete. Ah, claro, que solo cabemos cuatro. Solo cabemos cuatro. Si hay dos que ya están antes, pues... Claro. Espera, porque yo he cambiado de personaje. Claro, es que es más para cuatro, es verdad. Claro, es más para cuatro, claro. Si hay dos, aunque te... Ah, mira, se fue uno, puedes unirte, Rubén. Ah, pues sí, sí, dale, caña. Yo cambié de... Ay. De personaje, vale. Yo también, yo para probarlos todos. Ah, me puse a Pikachu, también lo tenía. Vale, bueno, somos dos. Hola. Pikachu ahora. Sí, bueno, ya hola, no sé quién Dani, soy. ¡Hola, Christopher! ¡Hola, Christopher! Bueno, creo que puse un beat por ahí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Christopher, qué crack. Yo se lo voy a pasar en su día, pero si consiguieron conseguirlo en Switch. Ese me llama la atención, la que salió en Switch, dice Anchor.
Hola, el de Switch no lo he jugado, Ancor, pero sí es tan fácil como que salió en GBA y DS. Una pasada, muy recomendado. Sí, exactamente, exactamente. Game Boy Advance y DS. Está muy guay, está muy guay. Dos Pikachu. Y un Y un Squirtle. Squirtle. ¡Uy! ¿Dónde voy? Squirtle. ¿Dónde voy? ¿Qué hora ya? No sé ni dónde voy. Pikachu. ¡Oh! Falta me mató. Pero si no hice nada. Pica, pica. Chu. Oye, Bulbasaur, Bulbasaur. ¿Y por qué ahora Bulbasaur? Y campeón. Salud. ¡Uy! Buah. Bueno, ya no sé ni quién soy. Ah, ya sé quién soy. Me aventaron. ¡Uy! Eso que somos cuatro, imagínate siendo ocho. Oh, no, 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 no. La bomba me explotó. La bomba. Uy, ahora Ni es. modo. Ah, me fui. Para Ahora es Charizard, Charizard, Charizard. ¿no? Charizard Violeta. Una mega evolución de Charizard. Ya él lo sabrá que. No sé. Siempre me confundo. No, ¿y esto qué fue? El Se online. colgó. Sí, sí, Se sí. colgó. Sí. Yo creo Sí, que es la sí. conexión que Creo que murió. aloja a esta persona. Exacto. Ah. Un error de conexión. Sí, es el problema que tiene, Bueno, claro. hemos ganado todos y ha perdido el que se llevó. Combate Exactamente. suspendido. Suspendido, pero bien, bien, bien. Vamos, Squirtle, dice mi gana. Bueno, mira, yo he hecho dos noqueos. Buah, He se le hecho dos, cayó. no, he Claro, hecho ahora tres, tenemos. no sé, pero. ¿Cómo se crean salas como la que acaba de crear él? Que no se completan con tres. Bueno, Ah, lo mismo. quítalo de amigo. Claro, esto se pone para todo. Para todo. Y podemos poner ahí, es más para cuatro, lo único que te permito, por equipos, pero bueno. Es más para Es cuatro. más para cuatro. Me apunto a lo de Squirtle y sin duda el modo de ser esos exploradores del Nintendo DS es el mejor que he jugado en mi vida y de los mejores juegos de Pokémon que he jugado en mi vida. Muy bien, se murió la colección, sí. ¡Christopher, esa postura! Yo también La hago una. posturita. Yo también tuve el Vale. DS, pues ese no lo tuvimos, pero lo probamos la demo de Switch Sí. y nos gustó. Es curioso, ¿verdad? Que es muy guiado y muy sencillo, pero no está mal. Bueno, Buscar a sala. priori, ¿no? Yo creo que tiene ya su injundia, pero es muy divertido. Es un juego, la verdad que nos pareció divertido. Sí. Y sí, o sea, Ese juego que recomendado. se ve el combate es uno de mis favoritos, me encantó. Además, fue mi primer juego de 3DS y además me lo compró mi padre. Tengo mucho cariño a ese juego, estaba chulísimo, Oh, dice Christopher. es genial eso, es que La es historia es una maravilloso. pasada en core, nada que ver con los originales más simplistas de la saga principal, aunque lo de blanco y negro es otra historia. Uy. Se ha conectado Flossy, pero tiene mucho ruido. Uy. Silenciar el Discord Me o quedo un algo para poco que no sorda Sí, el Flossy. vamos a silenciarlo. Ya está. Vale. Entonces, voy a probar otro para seguir probando. Vale. Vale. Sin problema. Noto cambio de Adrián, dice Christopher. Bueno, un poquito, un poquito. A ver si se une alguien más, unos segunditos, por si acaso. Aunque veo que el online no está muy activo aquí, ¿eh? No, no. No. Un día si quieren nos pasamos juntos en Nintendo DS. Vale. Apunte usted lo de Squirtle. Es bueno saberlo. Sugar, un montón de Sugar, ponemos. Bueno. Sí. Mira el sugar por ahí. Hay mucho azúcar, maravilloso. Muchos emojis. Y algo seguro que me perdí por aquí.
Pigmer yo. Se llama así, ¿no? ¿Qué cosa? No sé. Cualquier cosa que quieras saber, si lo leíste, vale. ¿Han activado el tren del hype? ¿Ah? ¿Se activó? El tren del hype. ¡Mira, un beat de Rubén primero! ¡Gracias, Rubén! ¡Maravilloso! ¡Qué guay! ¡Gracias! Pues el tren de hype está activado desde siempre, lo que pasa es que no sé cómo se... Sí, no sé ni cómo se activa. ¿Cómo ni se activa de por sí? O sea, está, lo tenemos disponible, pero no sé cómo se activa. No lo sé. ¡Me han regalado esto por la cara! ¡Ah! ¿Y el qué? ¿El qué? ¡Vip! No, lo de Vip te lo pusimos, por cierto, Christopher. Lo de Vip te lo pusimos. Y lo de Chill 100 sí que no sé, porque ha llegado a 100... 100 bits, supongo. Me alegra que te interese la saga Encore. Yo espero que Game Freak vuelva a hacer juegos como los de antaño, los, de, los echo de menos. Los Rangers son maravillosos también. Para activarlo tienen que donarte 100 bits 3 veces. ¡Ah! Vale, entonces bueno, pero es, vale. Lo tenemos activo, lo que pasa es que no se ha activado nunca ningún chat. Me lo pasé y fue maravilloso. O sea, esto me lo regalaron. ¡Ah! Los emojis. ¡Ay, qué guay! Pues a mí me salen también. No sé si a los demás les salen. Sí, debería aparecer por lo menos el... ese emoji, ¿no? Sí. Todos los emojis, bueno, que acabo de poner. Bueno, todos en la salida deberían salir, sí, sí. No sé si a todos les salen los emojis que acaba de poner Christopher, pero... a mí me salen todos aquí también. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo que sí te pusimos, Christopher, fue lo de Vip. Que te sale ahí el diamantito. Le tengo que dar una oportunidad a esta saga de Sancor. Y eso me lo dan por el tren, creo. Por eso digo que creo... Ah, no sé si son de eso o un evento. O a lo mejor es lo de Vip que te pusimos y te dan esos emojis, no lo sé. No sé. No, pero los emojis deberían salir, sí, sí. Sí. Nada, le damos adelante porque creo que no sí, se va a unir claro, nadie. Claro, sí, sí. Volvemos a jugar nosotros para que nos apalice otra vez, Rubén. Vale. Ah, vale. Claro, que tú no arriesgas, siempre con Link, ¿no? Ya. Yo también tengo favoritos, pero digo, voy a probarlos todos. Hacer una exhibición de personajes. ¡Hala! ¡Oh! El osito de Rubén. ¡Pastelito! ¡Ah! Bueno. Bueno, qué ventada. ¿Eso qué fue? No sé ni lo que fue eso. Mejor no pensarlo. No, morí. Oh, me tiré ahí. Tienes una espada oscura. Te llevó el cohete al espacio. Espacio espacial. ¡Uy, qué grande soy! ¡No! Morí siendo tan grande. Yo es que a veces me tiro al vacío por probar a ver cómo se ven las cosas desde abajo. ¡Ay, otra vez me tiro al vacío! Que soy más buena yo. A ver, a ver. Este juego es el mío. Estamos todos volando. Ahora yo vuelo más porque me acaba de tirar. Desastre. El mejor emoji, dice Christopher, el caso Simán, eso. A bailar, dice Christopher. Sí, eso sí, es. A bailar.
Bueno, paliza. Bueno, palizón, palizón. Pero mira, se ganan monedas, ¿eh? Sí, poco a poco, poco a poco. Me gusta que se ganen monedas para gastar en no sé en qué, pero Bueno, ahí está bien. en el... Ja. ¡Ah, mira, Explosive! ¡Ole! Explosive apareció por ¡Ole! ahí. Un salvaje. A ¡Hola! ver, el tío más explosivo del mundo. La voy a elegir otro personaje porque este no se me da. Venga, yo voy a confiar, no sé, por variar. Vamos a coger, mira, Link Niño, por ejemplo. Venga. Bueno, ahora nos va a palizar a Explosive. De ¡Ja! paso. Vamos a ver. Amague, ama, FF, caso si yo man con un abanico. Chikorita es mi favorita inicial de segunda generación. Amo los Pokémon tipo planta. Twitch me ha estafado mis puntos. ¿Por qué, Christopher? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Christopher? Quien encuentre a Cecilia entre los Pokémon le mando un abrazo personalizado a Papá Noel. Dice. Qué bueno. ¡Hala! La ranita. Y el Oh, qué perezoso. simpático. Ah, mira todos los Pokémon Bueno, ahí. todos los emojis ahí, ¿eh? ¡Explosive! ¡Hola! Dice por aquí Explosive. Ay, que no lo leí. Se me fue. ¿Cómo hay que hacer para unirse a la partida? Pues ya te vimos. Tienes que arrastrar el personaje adentro del Sí, ring. arrastra exactamente con la mano la, tu Navidad, Navidad. mano. Abrazo navideño por lluvia. Los canjeé para poder. Para ponerle emoji a un abanico no me lo dieron y me quitaron mis puntos. ¡Hala! ¿Y cómo fue Qué cosa eso, más rara. Christopher? Llamamiento bravo. ¡Ja! Ahora dime la fiebre de la Navidad. ¿Cómo fue que te quitaron los puntos? ¿Para qué venga? Explosive, tienes que rodar. Ah, está eligiendo, vale. Está eligiendo el personaje. Dame cuartelillo, Dame un cuartelillo, claro, pusiste sí. tú. Llamamiento que soy man, remoto para Gaboman. Bueno. Y pantalón corto man. Twitch está en modo off. Tiene muchísimos errores. La notificación regular ya Sí. tiene copyright. No se puede reaccionar a nada. Ay, esa postura. Vale. José. Vamos allá. Venga, pues vamos Link allá. niño. Link Niño, sí. Hidratación de Yonangle, ¡Ay, hidratación. hidratación! Antes de empezar. Vamos allá. Gracias, Yonangle. Gracias, Jonathan, gracias. Pues Christopher, la verdad que no sabíamos que Twitch tenía tantos errores. Sí que es verdad que Bueno. ahora endurecieron el tema del copyright. Eso sí que lo hemos visto. Pero lo de que tenga errores así tan gratuitos, ¿no? ¡Qué mala soy! ¡Wow! Rubén, más uno, más uno. Uf. Mal voy. Bueno, Explosive controla a Kirby. Yo acabo de hacer el ataque y me tiré al vacío. ¡Qué buena soy! No, Explosive. Me comió. ¿Y quién me tiró eso? Paliza me dan. Así con peluca. ¡Ah! ¡Qué Y voy con la simpático! peluquita. Qué bueno. Mi cena, dice José Antonio. Y pone el emoji. No sé exactamente qué es el emoji, pero. Bueno. ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! Me gusta estar más en el vacío que. ¿Por qué el escenario siempre es el mismo? Me pregunto. No sé.
Ah, porque no lo has cambiado. Porque no lo he cambiado, claro. Porque dejé el que venía. Pues muy mal. Porque aquí me caigo siempre. Aparte que me matan, me caigo. Entonces es el doble de difícil. ¡Bueno! Ahí está. El smash. Buah. Que aproveche, José, que aproveche. Que aproveche, José. Se me recuerda un personaje de Sakura. Ah, pues también. Sí, esquero, sí. De Sakura. Paliza. Uf, qué paliza. ¿Y por qué? Ah. Vale, sin problema. Vale, perfecto. Sí, sí. Pues nada. Ah, me tengo que ir, muy grupo de Smash, a ver si me lo pido algún día. Buenas noches, un abrazo, Gustavo, muchas gracias. Gustavo. Que aproveche. Hasta la próxima. Gracias. Y Rubén también, no sé si vas a cenar. Sí. Vale, pues buen provecho, buen gracias provecho, por estar Rubén. Por aquí. A seguir dándole caña. Vale, perfecto. Buenas noches. Vamos a ver. Bueno, ay, no, quiero cambiar. Bueno. A ver. Ah, vale. ¿Cambiarle el escenario también? Sí, lo voy a cambiar. No, Explosive. ¿Cómo se quita ahora? Que voy a cambiar el escenario. No, pero para no entrar nosotros. Ahora. Vale, espera. Pero son dos Explosive. Vamos a entrar los tres a la vez, porque si no. Sí, sí. A ver, vamos a poner. Uno que sea chulo. Bueno, este también puede ser. Tenéis que poner el comando de Follow Age, dice Cristo. Pues sí, Christopher, tenemos que ponerlo. Tenemos que poner los comandos, pero no nos ha dado tiempo. Vamos a poner otro escenario que no nos caigamos y tal. Que no nos caigamos. Estadio Pokémon puse yo. No sé si saldrá. ¿El de Pokémon? ¿Y cuál es el de Pokémon? Venga, únete. Arriba, arriba, Estadio Pokémon. Aquí un poquito más abajo. No, el tercero a la derecha. Un poco más abajo, justo debajo de ese. Ahí, ese. Estás muy liado, soy unos cracks. Grande, Christopher, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos a tope entre vídeos directos y de todo. Ayer hicimos ese directo extra. ¿Sí? con el unboxing y gameplay épico de esa edición coleccionista de Xenoblade Chronicles, que teníamos muchas ganas de que llegara y lo tuvimos que hacer en directo extra. Es verdad que nos conectamos un poco más tarde. ¡Qué bonito ese emoji también, Christopher! ¡Qué chulo! Oh, que descanse, Viana. Ah, lo habréis subido, vale. Pues buenas noches, Viana. Ah, que descanse. Buenas noches, Viana. Muchas descansar. Gracias por estar por aquí. Gracias. Venga, aquí ya estamos. Bueno, ahí está Explosive dándolo todo, ¿eh? Dándolo all. ¡Qué grande! Mira, yo no sé, el Snake este nunca lo había manejado, pero pudo volar. ¡Uy! ¡Uy! Casi me caigo, a ver. Ahora, a ver si con un poco más de calma podemos... ¡Oh! ¡Tengo dos! Venga, ahora es nuestra oportunidad, Fátima. Ahora es nuestra oportunidad... ¿De matar a Explosive? No de matar a Explosive, sino de familiarizarnos un poco con el juego. A ver. De recordar un poco cómo era esto. ¿Y esto? Ah, que sea un escenario distinto. Un poco raro esto. Va cambiando, sí. Hay escenarios que cambian. ¡Pac-Man! ¿No? ¿O esto qué era? Sí, Pac-Man, no sé si de alguna forma, cuando coges objetos, te pueden ayudar. Ataque de la Pokéball. ¡Ay! Salió. ¿Cómo se llamaba ese Pokémon? ¡Oh! ¡De churro! ¡Wow! ¡Qué chulo este Pokémon! ¡Uy! ¿Yo por qué salí volando? ¡Ah! Yo también salí volando. Bueno, ahí está la bola. La bola es más. No se maneja esto. A ver si. Ah, voy más lento. ¡No! ¡Ah! Se está ralentizando. Sí. ¡Ah! Ahí está. ¡Guau! ¡No! ¡Y me cogiste! ¿Esto qué es? Va cambiando el escenario todo el rato. ¡Qué risa!
Claro, este escenario hay que jugarlo con Pokémon. Bueno. Ah, me caí yo. Qué torpe, qué torpe. Yo te veo ahí. Sí, pero. ¡Ah! Claro, me acabo de caer. Tienes un Pokémon. Es Scizor. Este no sé quién es ahora mismo, no me acuerdo el nombre. Oh. ¡No! ¡Ah, que yo morí! Yo no sé dónde estoy. Estoy mirando el escenario que es tan bonito. ¡Uf! ¡Qué va! Paliza de explosivos. Buenas noches, Christopher. Bueno, chicos, yo también voy a dormir. Ya mañana tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos. Buenas noches, Christopher. Sin problema, Christopher. Sin problema, gracias por el apoyo. Gracias. Que gracias. Y ahora les ponía a la niña sorprendida. Link, niño, ¿eres tú? Ah, soy yo, sí, sí. Ah. ¿Y qué hice yo? Y yo no sé qué hice tampoco. Bueno, más o menos igualados, ¿eh? Lo único que, como, claro, o me caí una vez menos que vosotros. Estaba mirando vídeos de Amagins en YouTube, ¿todo bien, Yonacle? ¡Hola, Drake Rusco! ¿Qué tal? ¡Hola! Creo que es Jonathan Rusconi. Jonathan Rusconi. Sí, creo que sí. ¿Qué es un crack? ¡Qué gracias grande, Jonathan! Gracias por pasarte, bienvenido. Bueno, bienvenido, es un placer, un placer. Adiós, Christopher, bueno. Gente maravillosa. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Mira, voy a coger... ¡Viva los Américos! ¡Ponía el Vivan! ¡Ay! No, espera, porque si no, no te puedes unir. No... Ay, no, vamos a coger otro escenario, espera, cambia el escenario. Sí, sí, yo voy a coger otro. Voy a coger... Es que hay un montón. Qué bonito. Zona Extraplana X de la Game & Watch. Wow, yo voy a poner ese. Vale, yo voy a poner... A ver, bueno, ese está chulo. Soy Jonathan, sí, perfecto, vale, Jonathan. Claro. Hola Rubén, Amma Game, Amma, para bájate acá. Aquí disfrutando de directazo, ¿tú qué tal, Drake? Dice Yonacle. Bueno, ya me voy a unir, perfecto. Vale, ¿el escenario de Dragon Quest lo tienen? Dice Yonacle. Pues habría que mirar. ¿El escenario? Ahora miramos. Hombre, seguramente sí. Ahora le echamos un vistazo. Ay, sí, me cogí sí. Otra vez a Snake. Pero bueno, no pasa nada. Ah, falta Explosive por confirmar. Ah, vale. La carta de la está. Ah, no, Explosive no quiere confirmar todavía. Ah, vale, pues entonces voy a cambiar de personaje. Está eligiendo, puede ser. Tan, 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 y así probó otro. Tan, tan, tan. No, pues esto pasa como eso, como con muchos juegos. Tienes que darle caña porque si no, luego. Te olvidas. Sí. Y claro, tienes que recordar ahí los movimientos. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es una delicia. Es un juego eterno. No me dejó editar el emoticono. Es que yo tampoco sé cómo se edita el emoticono. Editar. También disfruto de un directo acompañado de panqueques con dulce de leche. ¡Oh! ¡Oh, Jonathan! ¡Qué envidia! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Con dulce de leche, ¡qué maravilla! Eso es magnífico. Eso es. Bueno, es verdad que. Bueno, no es que sea saludable, pero es buenísimo. Nosotros, claro, no tenemos dulce de leche. ¡Ah, mira, Explosive! ¡Hola, Explosive! ¡Ahora sí, perfecto! ¿Qué tal? No, ahora se te oye bien. Vale. Muy bien, pusiste bueno, campo o algo, ¿no? Porque antes que sabía... Cuando el ordenador me da problemas. No sé, lo tendré que mirar, pero no sé qué será. Vale, no, sin problemas. Explosive. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno... algunas cosas bien, otras no tan bien, pero bueno, ahí voy tirando. Bueno. Vale, pues mucho ánimo. Exactamente. Pues vamos a darle caña ahí a la partidita que... Sí, la ficha, que la pongas aquí. Ahí está. Sí. A ver, vale. Te cogiste a Kirby otra vez, ¿vale? Y tú te vas a probar a Inkling. Inkling. Exactamente. Vamos yo puse a Lucario. Ah, Lucario, como lo nombró antes Jonacle, pero voy a probar a Lucario. Que aproveche esos panqueques, Jonathan. Queremos eso. Deme 100. Vamos a ver. 100, pero para repartirlo en varios días, ¿no? Porque si te lo comes en el mismo momento, te... ¡No! Me subiste. ¿Y dónde estoy ahora? Es que... Kirby se come todo. Es un crack. A ver, tengo que... ¡Uy! ¿Dónde estoy yo?
bueno, qué bueno. ¿Eso qué es? Es un ser. Ese ser ahí. Es un ser que coges con los. O sea, lo sacas con los objetos. Ya, pero no sé. ¿De quién es? Bueno, pensaba que era mío. Es como un demonio. Pues sí. Es como el demonio de Superman, porque tiene ahí ese pantalón corto. Me recuerda a los tipos de. ¿Y se regala? Mira, te transformaste en Inkling. ¡Qué bueno! Ahí va, ya tira el suelo. Claro, te transformas en los personajes que hay o. ¡No! Bueno. ¡Me cogió! ¡Vamos ahí! ¡Ahí va! El Smash. Dios mío. El Smash a mí. Oye, oye, oye. Qué bueno, ya, qué bueno, ya. Ahí va, ahí va, ahí va. La concentración. ¡Ah! Te la formas en pie. Claro, Kirby. Es que Kirby es un crack, es un crack. Qué bueno. Hombre, sobre todo si lo sabes manejar, claro. Ah, exacto, exacto, sí, sí. Que parece que Explosive sí lo sabe manejar. No me deja hacer nada. Es tu favorito, ¿no? Tú. Bueno, no he jugado, pero apenas he jugado. Pero sí, el que he usado porque yo una vez miré y era como el más sencillo de manejar y tal. Claro. Además, que como este vuela. Bueno, claro. Sí. Claro. El poder de flotar. Lucario, ese ángel, ahí, ahí. Sí. Ya te da un poco. Ahí estás, oh, Kirby. Bueno, bueno. Qué bueno. Genial, genial. El cansancio. O sea, tengo que madrugar. Un abrazo, José Antonio. Gracias por pasarte, que descanses. Gracias, que descanses mucho. Buenas noches, que vaya bien mañana. Exactamente. Ah, mira, se va a unir otra persona. Qué vale, bueno. Yo voy a cambiar. ¿De personaje? Sí. A ver. Pues que yo tengo varios, pero no sé cuál elegir. Hombre, pues ponte ahí alguien nuevo, ¿no? No sé. Por variar. Hombre, tienes, por ejemplo, ahí a Shake. Tengo hasta la planta piraña. Pero no la sé manejar, la verdad. Voy a probar. No, no, yo no sé manejar a ninguno. No, a ninguno, yo tampoco. Bueno, ahí que un poquito mejor, pero. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! No me deja unirme. Espera, espera. No me dejo darle hacia atrás. ¡Ah! ¿Quién cerró la partida? Yo le di. A lo mejor fui yo. Pero luego no me dejaba volver. Claro, y no puedo ponerme en modo espectador ni nada. Muy raro. No, no, tú juegas, tú juegas. No hay alguna opción ahí. De participante. Claro, si se pueden cuatro y juegan tres, pues no tiene mucho sentido. No, 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 la verdad que no tiene sentido alguno, ¿eh? Bueno, te dejas. Jugar ocho. Claro, que se puede jugar ocho, pero. ¿No me dejaron entrar? No, no, es que yo creo que le di, pero ya no podía volver atrás. Kirby es lo más fácil de usar, pero mola demasiado, exacto, Leona. Es que ese poder de flotar le hace. Pues eso. Un plus de que te vas a caer y ya flotas y subes. Tú vas a bailar, dice Nightbot. Muchísimas gracias a todos por estar en directo con nosotros viendo estas partiditas de Smash Bros. Ultimate, que ahora no se está trabando tanto, por cierto. Ahora estoy viendo un poquito más fluido. Es que no sé si cuando se traba es porque depende del que tenga la peor conexión. Claro. Puede ser, sí. Sí, claro. Igual que en el Mario Maker 2 también pasa. El que tenga la peor conexión online es el que manda, ¿no? Y empeora la de los demás. Explosive está utilizando la técnica de el. ¿Cómo se llama eso? ¿Del agua? ¿De Mario?
¿El qué? No sé usar la máquina esa que tiene. Pero ese es una máquina de agua que está en el... Pues no me sale el nombre, porque nadie siempre se lo sabe, pero como está concentrado... ¡Hidratación! ¡Hola, Dak! ¡Bienvenido, Dak! ¡Hola, Dak! ¿Qué tal van esas partidas? Pues estamos siendo apalizados brutalmente, pero nos estamos divirtiendo y pasándolo bien, que es lo importante. Voy a hidratarme yo porque yo ahora no pude entrar en la partida, no me dejaron. ¿Probaste en su día el prota de Dragon Quest en todas sus facetas? Dice Jonacle. Ah, pues no sé si lo tengo en todas sus facetas. A hidratarse, por cierto, perfecto, Dak. Yo me hidraté, ahora se hidratará Adrián cuando termine la partida. El Aquac, eso era, Rubén. ¡Oh, el Aquac! Eso sí, es una maravilla. Por ahí, Rubén. El Aquac es fantástico. Grande, Rubén, gracias. Adrián, esto es suavizante, total. Es que te estaba preguntando cómo se llamaba esa máquina de Mario y no me la decía. Esa máquina, de verdad, es la mejor máquina que se ha inventado. Pues la estaba usando Explosive, ¿eh? En toda la historia, ¿eh? ¿Es el tú? No, no, no. Ah. No, yo no la tengo, no la tengo de todas formas. Ah. Uf, se puede curar a la otra persona, ¿no? Sí, no, no, es buenísimo, buenísimo. Pues vamos a ver si me puedo venir ahora. Hola, grande. Teoría sí, en teoría te puedes unir. Yo que iba a probar, no me deja. ¿No? Esperando a otros jugadores. Ah, vale, ahora sí. Vale. Venga, uff. Por fin, broma. Vale. Voy a probar la piraña. En honor a Dino Piraña 64, que no sé si verá este vídeo o este directo resubido, exactamente. Pero saludar a Dino Piraña 64. Un clásico. Ah, hay que hidratarse. Hidratarse. Arena estaba suavizante total, concentradísimo. Vamos a ver, ahí tiene a Maguín Samonado, ¿eh? ¿Y dónde estoy? Pues a la planta esta. Oh, cuidado, que esto empieza en serio. Nunca se está de broma aquí. ¡Ole! Yo puedo volar, no sé para qué, pero puedo volar. Esta planta no se mueve. ¡Hola! ¡Qué mala! No sé manejar la planta. Planta piraña. ¡Wow! Esa agüita fresquita de la cuac. Lo malo que hace es daño, pero... ¡Oh! ¡Oh! Me caí. ¡Qué hora ya! ¡Machaca botones! Hasta el infinito y más allá machacaremos los botones. ¡No! Me diste, Shulk. Vale. Con ese smash. No, morí. Si yo soy una plantita, no me puedo mover mucho tampoco. ¡Oh! ¡Ah! Me caí. ¡Qué torpe! Soy una plantita sin ningún tipo de maldad. ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Cogí a alguien! ¡Oh, Dios con mío! Ese vuelo, rapaz. Cogía 6. Menos mal, porque 6 es muy bueno. Y me está matando todo el rato. Bueno, una planta que vuela. No es una planta muy inerte. Volaré. Wow. Uf. No. No, pero ¿por qué me mandan al ciberespacio espacial? Ah, la planta murió. Ah, bueno. A ver. Uf. Me flipa que esta planta mira en el Smash. Me resulta surrealista. Es surrealista total, Dak. Pero la conseguí y la estoy probando y no se me da bien. Bueno, ganó Fox. ¡Oh, quedé segunda! Ganó Fox, ¿eh? Quedé segunda con la planta. ¡Hola, Eyu! ¡Bienvenido! ¡Hola, Eyu! Shulk y su monado, dice Jonas, exacto.
La verdad que es mucho surrealista, lo es. Bueno, quedé segunda, nunca, creo que no había quedado en mejor posición. A ver si podemos probar otro personaje. A ver, vamos a cambiar. Tu, tu, Este les va a tu, gustar, ¿eh? Esta que voy a probar ahora. Sobre todo Christopher, aunque no lo va a ver ahora, pero. Ah, es Y verdad. Viana también, pero cuando lo vean. La planta piraña es un luchador de pase de temporada número 1. Hay dos pases de temporada. Pues a mí me salió gratis. Yo lo. Adiós, espera, que se van a poner a jugar. No, 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 no. Ah, vale. Entra, entra, Maggins. Ya voy. Antes de que le den. Porque si no. Vale. A Canela elegí yo. Canela, canela en rama, ¿eh? O sea, los pases no son de temporada, son pases con luchadores, 5 cada pase. Y claro, hay que conseguirlo. Claro. Sí, no me acuerdo, Rubén, pensé que lo desbloqueaba con el amiibo. No, no, porque yo no tengo el amiibo de. ¿Cuál era? De piraña, no, no lo tengo. Porque es que salió. Salió su. No, pero Para lo conseguir. ¿Lo conseguimos conseguí? por la. Si comparabas el juego antes de no sé qué fecha, en su momento. No me Pues acuerdo. te lo. Sí, eso Vale. lo comentaron en un direct. Puede ser, sí. No, es que este juego lo tenemos prácticamente desde el principio. Por eso, pero creo que era eso, sí, era antes de enero del 2019 o algo así. Toma, toma. Canela es canela en rama. No, me estoy metiendo con el fuego. Oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por ¿Dónde qué estoy? morí yo sola aquí? Es que hay mucho fuego ahí, ¿no? No me Sí, está yo no gustando. sé ni dónde estoy. Está Pac-Man, explosive es Pac-Man. Bueno. ¿Y ahora esto? Tengo la red de atrapar. No acabo de fijar, pero sí. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¿Qué está pasando? Hostia, me mataron yo solo. ¿Y eso? ¿Es que es un Pokémon? ¿Y lo tienes tú? Me acaba de pegar un Oh, fuego. me tiré. Bueno. ¿Quién es? ¿Pero esto qué es? No sé qué es esto. No tengo ni idea de lo Está que siendo es. imposible. Impossible. No, me voy, me voy. Mira, tiene una caña de pescar. Tiene todos los típicos objetos de Animal Crossing. El martillo, la caña de Bueno. pescar, la red. Wow, eso que son espadas ahí en medio. Ay, que viene la evolución de Onix. Estélix. Stilix. Ja. ¿Y de metal? Esta. Y yo también. Qué raro ¿Qué esto. es esto? Eso es que nos dio Stilix o algo. Un desastre. Horrible. El Mac 64 jugué montones de horas con amigos en la infancia, dice Rubén. Bueno, Exacto, que te es lo daban gratis, grandísimo, ¿eh? cierto. Exacto, Magins gratis. Sí. O sea, Rubén, ¿qué digo? Quedé tercera. Pac-Man segundo, mira, explosive. ¿Y Billet quién era? Ah, sí, vale. Vale, Canela no me mola, ¿eh? Con lo bueno que parece a Canela, ¿cómo reparten el match? Dice Doc. Exacto. Para que sea Canela en rama, debería jugarse en el escenario de Donkey Kong. ¡Ajá, qué bueno! Bueno, no me dejaron cambiar. No, Pero no me ha nada. dado tiempo, no me ha Pues dado tiempo. Canela trae. Canela. Doctor Mario. Oh, también, ¡Ole! Doctor también. Mario. Bueno, tú sí lo Maravilloso. cambiaste, ¿no? Tú tenías antes el mismo. A mí no me dio tiempo a cambiarlo. ¡Ay, qué bonito ese escenario! Este es el que puse yo. De la Game & Watch. ¡Qué Sí. maravilla! No sé si sale aleatorio o sale el que alguien elige. Yo creo que es aleatorio entre los que eligen cada uno. Sí. Toma, le digo la red.
Y lancé. Madre. Bueno, bueno, bueno. Uy. ¡Ah! Se puso a aplaudir, Canela. ¡Ah! Le estoy dando todos los botones. Y la suba hasta... saluda. ¡Qué bueno! Que Canela tampoco la había probado. Lanza hasta... ¿cómo se llama esto? ¡No! ¡Doctor Mario, no! Es serpentina de esta. No sé si se llaman así. ¡Vamos! ¡Buah! Están dando mucha caña aquí. ¡No! ¡Explosión me lanzó un! ¡Ay! Se está ralentizando un poco ahora. Sí. Un enemigo de... Pac-Man. Quiero ver el ataque especial de Canela. O sea, el Smash. A ver cómo es. ¡No! ¡Lo cogió 6! ¡No puede ser, doctor! ¡Doctor no. Mario, no! Con la... ¡No! ¡Qué bueno eso! ¡Qué bueno! Con las píldoras esas de... ¡Doctor Mario! ¡Qué risa! Puedo volar con globitos y todo. No, pero no me maten. ¿Quién es este ahora que está jugando como si yo fuera una pelota de ping-pong? Tiempo. Yo nunca tuve Nintendo 64, en este no he podido vivir esa consola en aquella época. Sí, no, no. Bueno, al final todas las cosas son... son fantásticas. Sí. Momento. Doctor exacto. Mario. ¡Mira, que de segunda, Canela! ¡Oye! Bueno, muy bien. Sí, exactamente, Explosive. Esa consola es para, bueno, para vivirla en su momento, porque, vamos, es un consolón. Nosotros la tenemos ahora, es verdad que en su momento yo, por ejemplo, tengo un adelanto técnico muy importante. Sí. Sí. Sí, sí, además que muchos de los juegos, bueno, muchos, prácticamente todos demostraban ese avance, cada uno, ¿no?, en su... o sea, con sus técnicas y tal, pero claro, tienes ahí pues muchos de los mejores juegos para muchos, ¿no? De toda la ¡ay! Historia. Leocundo 1975 nos sigue. Bienvenido, Leocundo. ¡Hola, Leocundo! Gracias por estar por gracias. Aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias grande. Por seguirnos. Venga, únete. Y si no. Sí. Dice, si pierdes un combate, ahí, ganaré la guerra. Dice, sí. Ja. Venceré. Pienso empezar muy fuerte, estás poniendo. Vamos para allá. Mira, yo me cogí, no sé si te sale ahí, no te sale. Little Mac. No. Little Mac. Little Mac, perfecto. Eso es de Punch Out. Qué vamos grande. A ver, porque no sé manejarlo tampoco. Yo comencé mi tabla de videojuegos con la Wii, todo lo retro lo comencé a jugar posteriormente. Claro, verdad que eres muy jovencito. Tanto claro, una pena claro. Que hasta hoy en día no la había sabido apreciar. Pues fue una muy buena consola para empezar la Wii, con un catalogoso y pedazo de edición, sí. Yo también sí. Tuve la Wii, bueno, tuve una. Me acabo de tirar al vacío así de entrada. Tuve la eso Play 1. Vale. La Play 1, tuve un Atari, una clónica de un Atari, clónica de NES. Yo tuve una NASA. La Game Boy, Game Boy. Una NASA, claro, sí, sí, sí. Sí, y era un maquinón eso, con 300 juegos. Oh, exactamente, ahí podías sí. Disfrutar a tope. Lo que pasa es que yo antes, yo no... ¡Uy! Me he tirado. ¡Oh! Vaya. Sí, en este juego que está concentrado, porque... desde que te pones a hablar... A mí me pasa también. De pequeño yo no sabía lo que era, pues eso, una Nintendo... Pues pensaba que era una Nintendo. Claro. Luego me di cuenta que no.
Sí, de pequeños todos más o menos subestimábamos todo y ahora lo vemos como... Mira tú qué consola tuve o qué experiencia más buena. Uy, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago volando aquí? ¿Y por qué tengo cola? Este personaje tiene cola, ¿no? Además de puño. Y luego tuve la Wii también como tú, Dak, y también un consolón. Es verdad que yo tampoco tuve muchísimos títulos, porque pues no me lo podía permitir. Los que me regalaban por mi cumple o por Navidad son los que jugaba. Y le daba mucha caña a los juegos que tenía. Y ahora sí que tenemos más y que tenemos más consolas y por eso las he podido probar y disfrutar. Sí, al final lo bueno es disfrutar de las consolas. Sí, en cualquier momento. En cualquier momento. Cuando tengas la oportunidad hay que aprovecharla. Porque... Vamos, no, cuando eches la vista atrás dirás, mira, vale, cuando tenía 5 años no lo disfruté, pero cuando tuve 25 o 30 sí. Y es bonito también. Y además ahora que estamos viviendo una época dorada de los videojuegos, con todos los videojuegos que salen. ¡No! ¡No! ¡Hala! ¿Qué te eligió? ¿A quién eligió? Ah, eligió Explosive. Con ese smash. Bueno, te toca a mí. ¡Ay, sí! No, en serio. Esto sí que no me lo esperaba. No. ¡Corre, corre! ¡Que me mata! ¡Oh! No me lo esperaba, no sabía que estaba empatada. Pues sí. Ahí estabas empatada. ¡Qué churro! Bueno, perdí igual, pero... Pero bueno. Estuvo ahí riñido. Bueno, bien. ¿Qué pasó? El Little Mago, mira cómo sale. Hecho polvo, sí. Sí, es verdad, con el ojo ahí todo rojo. Pues mira, este me gustó, el personaje este. Sí, está guay, está chulo. Está guapo. Me pasó algo parecido a mí con la Wii Duck. Hasta hace poco no la había sabido apreciar. Solo tengo dos juegos físicos, pero al jugar con mis colegas acabé pillando mucho cariño y la supe apreciar mucho. Porque lo mejor es jugarlo en compañía. Exacto, Diana. Efectivamente. Somos de la misma opinión, siempre los juegos en compañía son muchísimo mejor. Casi, Fátima, exacto. Casi. Ahí, porque no me enteré, si no, le hubiera dado más pelea. Bueno, mira, te van acumulando las medallas y tengo 14. No sé cuántas tienes tú ahí. 18, bien. 18, ahí sí. Vamos. Únete a la partida. Ah, sí, claro, si no me uno, mal. Por los pelos, estoy que ardo, dice por ahí. Sí. Bueno. ¡Vivan los andánicos! ¡Vivan! Olimar. Sin duda... Oh, el capitán Olimar, ah, exactamente. Olimar. Sin duda los juegos que más jugamos. A ver, porque no pude leer lo que ponía ahí. Rubén más arriba. Wow, Olimar de Pikmin. ¡Wow! Ese es de ARMS. ¿De dónde salió? ¿Ese eres tú? Sí, Adma Games, eres el de ARMS. No. Ah, pues bueno, vale, porque tiene un personaje que es el de ARMS, el chico este de Springman. ¡Wow! Le está palizando a... Ah, sí, es Adma Games. Explosive lo cogió ahí. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Que quiero pegar puños. Que quiero pegar puños a alguien. Porque hay uno ahí dándose caos en la niebla. Como si fuera un cómic esto. ¡Guau! Olimar está aquí escondido, está escondido.
Oye, Armagames, ¿por qué me disparas un cohete así de repente? ¡No! ¡Ay! ¡Qué gusano! Capitán Olimar este. Que va ahora, ¿no? Tengo que cambiar de personaje porque este no. Ah, que no eran Magins. Ah, claro, que los dos están con Samu. Vale. Vaya, hombre. Uy, acabo de hacer un Kamehameha. Una onda vital. Oh, qué desastre. A ver. Por poco dinero te haces con la visa una mano por menos 60 euros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Viva la Mánico! ¡Vale! ¡Gracias por ese beat, Rubén! Ahí ¡grande! Está. ¡Gracias! Pero si no es los juegos que jugamos más veces, Mario Party, yo que quedé ahí. Última. Sí, sí, Mario Party 1 y Layout Wars, siempre en Nintendo 64. Layout Wars, sí, Star Fox 64. Sí, el lo tema tenemos, es que lo tenemos. Fue una pena. Ah, sí, sí. Está, era la consola que teníamos todos los amigos, dice Rubén. Y es una. Es algo curioso. Piteando grande. Es algo curioso que aquí se le llamara Layout Wars en lugar de Star Fox 64, como se llamó en. En América, ¿eh? No sé. Sí, un segundo que voy a cambiar el personaje. Sí. Pobre Doug, porque dice. A ver. Las he visto incluso por 30 con varios sensores. El problema es que mis padres me matan si intento meter una sexta consola en casa. Claro, 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 sí, sí, sí. Pues de aquí te mando muchos ánimos por hacerte con esa colección de tus favoritos, que puedes disfrutar mucho de ese consolón. Si hay algún título que te interese y no lo encuentras, dímelo y te ayudo a buscarlo. Muy bien, Yonacle. Muy bien. Sí, sí, la Wii es un consolón que tiene un catálogo impresionante. Es que al y final... Y seguiremos trayendo también más títulos aquí al canal, a YouTube, de Wii, en unboxing, gameplay y de todo. A ver, yo me cogí ahora el entrenador Pokémon. ¡Hala! Ese, el enemigo ese, ¿quién era? Ay, yo porque tengo a Squirtle. El entrenador Pokémon es de todos los Pokémon. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se llamaba el que está usando Sei? El enemigo ese. Toma, toma. No me acuerdo, Bowser chiquitito. El gatito aquí. Bowser. Bueno. Ya, ya, ya. Buah, este está roto, ¿eh? El personaje ese. Buah, aquí hay varios personajes rotos, sí, sí, sí. Porque hay aquí un agujero negro. Ah, buena va. Y ahora soy Bulbasaur. Látigo Zeta. Oh. Estamos todos suavizantes concentrados. Claro, aquí hay mucha acción. Vamos. Oh. Oh. Uf. Hasta luego, ese. Ahora, fuera ahí. Qué barbaridad, ¿cómo se ha podido salvar de ahí? Uf. No, no me mates con tomate. Ah, me mató. Y si mal volvió, ¿cómo puede ser? Eso digo yo. Bueno, es verdad que con ese personaje Charizard. A lo mejor sí puede volver. Fuera todo, con Charizard. Fuera todo, fuera todo. Iba Charizard.
¿sabes? Uah, tiempo. Estoy ahí dando vueltas. Ojalá consiga pronto, dice Doc. A ver, bueno, ve, bueno, este qué paliza, ¿eh? Morton, me vale, sí. Morton, exactamente. Ah, quedé segunda. Uf, menos mal. No, no, no. Maté a dos, bueno. Y dos caídas. Claro, aquí el secreto es matar y no caer. El secreto también está en la masa, siempre, siempre está en la masa. Tengo las cosas que mi hermana nunca la jugó y a ella le apetece también, dice Dak. Somos dos contra dos, aunque la decisión de los padres vale como un millón, claro. Claro, ahí es está lo que tiene. Exacto. Pero bueno, Dak, poco a poco, ya verás que la consigues pronto. Bien hecho, muy bien. Ya, los padres mandan siempre ahí, pero bueno, quién sabe si puede llegar a caer pronto, dice John Ackley. El secreto está la masa, Adrián sabe. Así ¡hombre! Me gustaría controlando a Samu. Sí, a Adrián le gusta a Samu. Sí. Siempre. Sí, 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 sí. El tema es que no la sé controlar bien. Yo voy variando. ¿Por qué viene por mi 6? No entiendo. Hombre, si va por ti, significa que eres buena. Porque quedo segunda, pero... yo un poquito aleatorio. Bueno, yo también. Yo dentro de... o sea, yo juego aleatorio dentro de tu aleatoriedad. Yo sumo tu aleatoriedad y le añado más 1000. ¿Sí? Y ahí está mi aleatoriedad. Pues yo le añado una... no sé qué... una lasaña. Una croqueta. También. Le añado una docena de croquetas. Yo no me quedo corto cuando es cuestión de comida. A ver. ¿Eso qué es? ¿Por qué está haciendo? Exactamente, espero así. Muy bien. ¡Uy! Cuidado ahí. Ahí está. ¡Oye! Volando, volando. Bueno, bueno, y ahora a saber dónde estoy. Muerto. Estabas muerto. No, estabas de parranda. El machacabotones. Oh. Este juego, la versión Pikachu rompía mucho el joystick. Ah, exacto, sí, 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 sí. Claro. Es que ahí con toda la tensión. Uf. Claro, y el joystick ese no es como... no sé. Claro, claro, no es como el... es más, exactamente. Es más débil, yo creo. Por lo menos para usarlo a nivel competitivo, pues, ostras. Claro. ¡Uh! ¡Le eliminé a 6! Ya con eso me doy por satisfecho. Eso tiene mucho mérito. Oye, el Magui me está tirando cohetes desde la distancia, eso no vale. Hombre, desde la distancia sabes mejor. ¡Fuera! Eliminé a 1, creo que a 6 también. Bueno, yo no lo eliminé, más, tenía más personajes y no los veo. Al Little Mac yo lo tenía. No, no te y sale. Oh, qué rabia. A lo mejor es porque... no sé, a lo mejor en vez de conseguirlo lo tenía por su borde con las notas. Ese es buen punto. Terry. Terry. Oh, segunda otra vez. Puf. Pues es que seis muy, muy potente, ¿eh? Bueno, hizo un caos más que yo. Sí, sí, sí. Sí, le ha dedicado muchas horas a este juego, seguro. Pues seguramente. Seguramente. Yo tengo 18, tú 23. Ah, me lleva 5, ¿cómo puede ser? Ah, porque hubo una partida que no jugué, claro. Exactamente. Voy a hacer mi quiniela que puedan presentar mañana. En verdad, no es quiniela, son sueños. Pero en gratis momento, me gustaría sacar un Pokémon Rangers para Switch o que portearan Pokémon Coliseum o XD a la Switch. Y del DLC de Espada y Escudo no voy a decir nada, ya sabes por qué. Exacto, yo nada que lo sabemos. Eso sería maravilloso, o sea, que llevaran... uf, que si llevaran los dos juegos de GameCube a pues Switch, sí. Sería maravilloso. De verdad, porque en Switch, yo creo que todo lo que aparece, aunque no venda todo lo que merece, pero por lo menos, no sé, se da a conocer a más gente. Claro. Y eso le haría falta a Pokémon Colosseum y Pokémon XD.
Son grandes entregas y, claro, pues pasaron yo creo que un poco desapercibidas. Colosseum por lo menos sí es verdad que vendió bastante bien, pero XD no, no tanto. Uf, ya me va a La empezar. pena, Qué la pena pena. de haber salido pues una cosa como GameCube, ¿no? O sea, no porque fuera mala consola, sino porque... No, porque es tu consola favorita, así que. No, pero no por eso, sino que Ya, da ya. rabia cuando hay tanta diferencia de ventas, ¡Peach! ¿no? Está jugando con Peach. ¿Y tú con Sonic? Ah. Yo con Sonic y me estoy estrellando. Buah, me mataron. Bueno, yo seguí vivo. Qué milagro. Rubén con la cara de esta niña. Porque quería poner emojis de Pokémon para que salgan en el directo. Pues a ver. ¡Hala! Mira, salió Solgaleo. Yo soy más de Lunala, pero. No entiendo por qué salió el Pokémon ahí. Alguien lo llamó. Lo convocó. Bueno. Batalla encarnizada. Matar. Y tú, Sonic, acaba de llamar al amigo. ¿Cómo se llama? Ni me fijé, la El verdad. rojo. Snackles, no. Hombre, ojalá estuviera Knuckles ahí. Eso, Knuckles. Pues sería maravilloso. Toma. No sé, acaba de salir. Pero no creo que sea Knuckles, ¿no? ¿El rojo cómo se llama? Pues que no me fijé. Yo quiero Pokémon Snap Remake, dice Duck. Ah, también. Y yo recuerdo No uno. llego, no llego. ¿Cuál ¿Por qué me era? mata? ¿Por qué me mata Había Sein uno mientras que estoy era de fuera? cartas. Era de cartas, estaba chulo. El Baten Kaito. No, pero de Pokémon, aunque creo que no sé si era de Game Boy o de Game Boy. Ah, de Game Boy. Sí. Era de Ese cartas. lo tengo yo en la 3DS. Qué guay. Ese también estaba Lo chulo, cogí sí. ya. Lo cogí muy barato ya. Claro. Oye, qué guay. Uy. No. Peach, qué va. Mira, sacó a toda la hora. Oiga, me comí explosive al Y final. tener una galería de fotos solo de Psyduck, dice. Muy bien. Son muy Bueno, chulos, Rubén. Son muy explosive chulos. contra Sai. ¡Oh! ¡Ah! ¡Explosive! Que yo no ¡Qué sabía. grande explosive! No, grande no. Ganó ¿No? Peach. ¡Ay, va! Desapareció Explosive porque le dio con un, no sé con qué, con un Pero manotazo. no tenía 3D. ¡Ah! Perdona, me equivoqué entonces. Claro, yo vi 300 y claro. Vale, no he dicho nada. No he Porque dicho había nada. ganado el empate, pero estaba yo fuera de la pantalla, no veía ni Claro, dónde estaba. es verdad, sí. Oh, qué Que si rabia. miras a un lado, a lo mejor me he ido fuera. Exacto, exactamente. Son muy chulos, Rubén. No mucha gente le dio bola en su día, pero la Nintendo DS son. Uy, que se me fue el comentario en Ancles. Muy divertido. La manera que tenéis de jugarlos es una maravilla. El JCC Pokémon Online, yo ese lo jugaba en PC, dice Duck. Y el No, de pero Game es otro, Boy, es ese otro. no he jugado, pero lo conozco. Bueno, el GameCube salió uno que es el que tengo, dice Knuckles. El de cartas de Pokémon de Game Boy era Canela, dice Rubén. Sí, es ¿Cómo se llama? que Pokémon Trading Card Game. puede ser. A ver si me acuerdo de ese. Uy, se fue ese ahí, ¿no? Sí, lo anda diciendo Ah, por ahí. sí, hasta la vista, es verdad. Me largo, dice. Sí, creo que era ese. Ah, mira, se puede ampliar el chat. Sí, ese la verdad que me gustaba mucho, la verdad. Era Canela, Canela y tanto Rubén, dice. Sí, Canela, el no, ramo. no, ese de cartas era fantástico. Yo no lo tuve, por desgracia, en la época porque no me lo podía permitir. Ah, mira, qué Era... guay es Incineroar. Venga, adelante. Y yo lo que tuve que hacer, de hecho, en la época, o sea, con muchos, pues fue emularlos en el ordenador. Porque ahí ya no me quedaba otra. Sí.
Yo también emulé algunos Pokémon. O sea, ya cuando me lo, claro, cuando me lo pude permitir, entonces sí me compré, sí me pude comprar ahí una Super Nintendo. Me compré una Super Nintendo con el F-Zero y tal. Y luego poco a poco, pues ahorrando, 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 conseguí comprarme una GameCube. Y claro, pues eso, poco a poco. ¿Y sin erogar? ¡Hala! ¿Por qué llamaste a otro? Bueno. Oye, que me quedo. Sí, sí, esto va avanzando. Sí, hay que seguir avanzando, porque si no... ¡Ah, Dios! ¡Oh! Y que puedes caer ahí. ¡Ah, no! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Ja! Oh. ¡Hala! Esto es una dificultad extra, ¿eh? Lo tengo en cartucho suelto por eso. Pero lo tengo que hacer la tira de años, dice Jonacle. Sí, eso son recuerdos, ¿eh? Eso de verdad es maravilla. Pero bueno, lo he dicho, que nunca es tarde, ¿no? Para descubrir, claro, los juegos. Y que al final, o sea, lo importante es jugarlos, ¿no? O sea, independientemente, ¿no? De la época, del momento. Porque, o sea, si los disfruta ya está, ¿no? Porque, o sea, lo bueno de los videojuegos, nosotros opinamos eso, ¿no? Que no caducan. Esto o sea, es lo bueno que tienen. No. Que no caducan. Que me atasco. Bueno, ahora sí habrá juegos que caduquen. Bueno. Hombre, ya. Con juegos online y tal. Claro, eso sí, pero eso sí. Los servidores y eso, pues. Claro. Bueno, sí. Pero claro, yéndonos a lo mejor a lo tradicional. O sea, me refiero que es eso, que... Claro. Luego se pueden ver de una forma u otra, ¿no? Pero bueno. O sea, es decir, a mí la verdad que, o sea, me gusta cuando veo, o sea, a lo mejor eso, por la calle o tal, y ves a gente joven que se pone a hablar y dice, ah, pues mira, pues voy a jugar a este de PlayStation 2 o a este de 64. ¡Dale, primera vez! Sí. ¡Muy bien! Con Ike. Y entonces es genial porque no hay que olvidarse de los juegos retro. Sí. No sé, no hay que olvidarse de ellos, es que si no... Eso de tener juegos de tu infancia desde hace muchos años es maravilloso. Así los ves y te traen recuerdos, exacto. Claro, exactamente. Sí. Yo tengo el Pokémon Azul y el DuckTales de Game Boy todavía. Sí, hay uno esperando, ¿eh? Ah, mira, sí. Ay, ya no. Ay, yo fui a cambiarme. Dale hacia atrás, ¿no? Ahora. Para que claro, podamos entrar. Claro, es que fui a cambiarme el personaje. Ya voy, ya está. Claro, bueno, da igual. No me da tiempo a cambiar. Retweet Dax es una maravilla. Y tanto que sí. Confirmar, vamos allá. ¡Donkey Kong! Sí. Y además que, bueno, puedes crear ahí... o sea, puedes disfrutar a cualquier edad. En honor a Jonacles también. ¡Oh, genial! Ah, sí. Yo cogí uno al azar. A ver. Toma, Donkey. ¡Buah, qué grandote! Ahí está Pancracio, vamos. Pancracio. Sí, no, bueno, esto es una broma que teníamos ahí con unos amigos, la verdad. Cuando fuimos ahí al Mario Kart y siempre nos pasaba que, bueno, iba variando, ¿no? Pero Donkey en muchas carreras nos ganaba. O sea, o a lo mejor él no ganaba, pero nos tiraba de todo. Y entonces al final terminamos llamándolo el mono Pancracio. Y luego estaba ahí, bueno, y al final le poníamos nombres, o sea, nombretes a todos. Pero bueno, era reírse ahí de todo. Era para pasar ahí grandes momentos. Y sí. Ah, al final se le coge cariño. Y recuerdo una vez que yo por equivocación cogí a Donkey Kong en el Mario Kart.
Bueno, desde esa vez que cogí el Donkey Kong ya iban a por mí. Aunque, claro, aunque ellos perdieran la carrera, pero ellos iban a por mí. Yo ya no sé ni dónde estoy. Ya, yo tampoco sabía antes. Me fui a la derecha. Y eso que tú eres el más grandote y no te encuentras. Eso es grave, ¿eh? ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, ¡Toma, cogiste el explosive! oh! Oh, yo al que pillé, al que pillé, al que pillé ahí al lado. Tortas como panes. Sí, va a ver el mono, el jodido mano. Toma ya. No, ahora me costé. ¡Ah! Las de Splatoon que hacen ahí. Perla y ¡Oh, Marina. no! ¡Qué ya! ¿Qué? ¿Un show ahí? Es un show de salón. A ver. Si no, ninguno somos de Splatoon. ¿Quién Ya, pero convocó van a Perla y Marina para que se pusieran a hablar aquí? No, no, por favor, qué tortura. Oh, ahora va como un poco más lento, ¿no? Sí, porque puse ese personaje y a partir de ahí está yendo un poco más lento. Y más raro. Sí, a ver, ya no me he llamado por el frutillo. A ver. Ah, que va cambiando el escenario. No, no, Donkey Kong, no me avasalles así. Bueno, Ah, bueno. no me vas a ir. Ese Donkey dice Drac. ¡Ay! ¿Explosive? Explosive ¡Ah, Mystery. contra mí! ¿Dónde estoy yo? Pues no, ya te quemaste, ya. Ah, Fátima, lo dejaste ahí. Que me pongo a leer el chat. ¡Qué Bueno. bueno! Muy bien, muy Ay, bien. la Muy boleta bien. rosa. Bien, bien. No puedo, no puedo estar a todo, ¿eh? Oh, maté a cuatro. Ah, no, mataste a cuatro. Kirby mató a cuatro. ¿Y yo? A tres. Vale, ¿A vale. tres? Bueno, Ah, claro, porque me claro. mató a mí y por eso sumo el cuarto, claro. Desgraciadamente yo solo conservo unos pocos de 3DS porque como vendía las consolas que tenía, también vendía los juegos. Bueno, Estoy haciendo pero yo se con la pueden línea conseguir. Advance SP. A ver si puedo cambiar personas un segundo. Advance SP, esa estaba chula porque tenía la pantalla retroiluminada. Y entonces era genial. A ver. Y bueno, luego, evidentemente, la. O sea, el hecho de cerrarse, bueno, no me sale ahora mismo. Plegable. Exactamente, Ay, la Dios, que no me he puesto. Plegabilidad, eso no existe. plegabilidad, ¿no? Eso ya no existe, pero hay que patentarlo. Si no existe, se patenta. Eso Venga, es genial. únete. Venga, oiga. No, ahora no te dejaron unir. No, Espera, no que ni. salgo. Oiga. Ahora. Ah. Vamos para allá. Confirmar. ¿Qué más decía por aquí? Que he rescatado los jugos de Pokémon de las dos primeras generaciones, dice Rubén. Y. Que se me va el chat. Un montón de juegos que tenía Rosy, directamente este día he viajado 20 años hacia atrás. A ver, no puedo estar a todo. ¡Ay! El aldeano también lo cogió el Albert. Coincidió Ah, pues conmigo. sí. Ale y al. Ah, Ale y Albert. Y Albert. ¿Y yo por qué tiro globitos? No entiendo. El Para aldeano este. celebrarlo. El aldeano este no funciona. Mira, mira. Que voy volando con un globito. Yo el aldeano no lo sé manejar, la verdad. No tengo ni idea. Mira, me ha salido pelo. Primera vez que lo cojo y. Me estoy quedando atrás. Voy a morir. Dicen que el aldeano es bueno, pero. Bueno, en realidad es bueno. Cualquiera que sepa usar, será Es bueno, bueno. exactamente. Sí. No, no, Amagis, no me coja a mí, no me coja a mí, no me coja a mí. Bueno, ahí no sé qué pasa. Bueno, no Lo perdiste, lo perdiste. importa. Lo perdí, mejor. A Le ver. di un hostiazo ahí. Con mis globos. Oh, no, no me da tiempo. Bueno. ¡Ah! Un ¡Hala! Kirby en pantalla. ¡Hala! Un Kirby salvaje apareció. ¡Oh! No, ¿por qué me. ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo que me cuesta llegar, con lo que me cuesta llegar.
¡Hala, toma, aldeano! ¿Por qué me hacen esto? Oh. Ya me quedé atrás, ya. Oh. Yo porque morí ahí, qué barbaridad. Esto es imposible. Bueno, yo... Pero si yo soy una aldeana simple de la vida, yo no he hecho nada. Amagis, no me mates. Déjame llegar. Ah, no, estoy ahí con otro compañero. Uy, ahí te va. Oye. ¿Qué pasó? Que me quedo fuera. Toma. A mí me gusta el ataque ese. La afición. ¿Eso qué es? ¿Ese martillo? El martillo, claro. Martillo de, del alba. Eso es. Eso salía en el. En un Mario. Pua, y si usé el Smash para nada, porque no. ¿Cómo es Shadow? Shadow. No, 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 no. Que no, que no, que me quedo atrás. Casemaria, Aria o Sharo, por ejemplo, me enamora. Y ahora persona me quiere regalar una consola y no la acepta, así que quiere que se la venda, dice Rubén. A ver, ¿yo qué quedé? ¿Segunda o cuarta? Hombre, el Aria o Sharo de Castlevania, ¿no? Cuarta. Castlevania de... ¿Ese es de DS? Bueno, no, bueno, ya no sé. Es que en Game Boy Advance salieron varios y en DS también son difíciles de conseguir. Pero sí. Mira que ya he podido recuperar algunos de los juegos de A, poco a poco. Tengo recuerdo de videojuegos, es lo mejor... Para seguir armando esta afición, exacto. De momento estoy echando un ojo a la título de 3DS y DS, además de la Wii. Los recuerdos son maravillosos, dice Jonacles, efectivamente. Voy a cambiar al aldeano porque este no me gusta. Sí, no, yo voy a cambiar también a Link. Me parece que está. Uff. Está muy bastante malo, petado, sí. O sea, chetado. A ver. Vamos a poner. No, Link está bien para. Hombre, pero está bastante fuerte. O sea, yo prácticamente no he hecho nada. Voy a coger. Eso jamás vendo consolas ni juegos, dice Rubén. Sí, perdón, me explose. Algunos son mejor para ciertas clases de combate y otros para otras. Por exacto. Ejemplo, hay algunos claro. que en el uno contra uno sí. son muy muy buenos. Me claro. me suena el Little Mac, me suena. Sí. Que era muy bueno. Ese lo dejas contra uno a solas y, uf. Y es muy duro. Eso es verdad, exactamente. Mira, Magis lleva 30 noqueos, pone ahí. ¿Qué llevo qué? Aquí, 30 noqueos. Ahí va, ¿y eso? No sé. No sé. Bueno. Pero solo te salió a ti. Pues no sé por qué. Porque lleva las 30 medallitas. Vamos, los 30 noqueos que han ah, claro, ah, exactamente. Vale. Bueno, bien, bien, bien. Perfecto. Ah, vale, vale, vale. Como bien te dije, el Hey Pink, un barato en Amazon France. Yo que sé, me con más títulos de Nintendo DS y 3DS. Son dos de mis consolas favoritas y hay muchos títulos que se me escaparon en su día. Si a tu Rubén, a ver si me acabo pillando, dice Duck. Y sumando la Switch y PS4 me da la vida, sí. Pues sí, no, no. Un montón de cosas que alimentar también. Es que es imposible. Es que empiezas a sumar y de hecho, bueno, ya lo estuvimos comentando en varios vídeos, que uf, pasarte a la nueva generación, o sea, igual que en su momento, uf, ¿cómo lo haces? Es imposible. Bueno, es que no hay ni espacio material. No hay, no, o sea, no hay tiempo ni... Y bueno, evidentemente ¡no! Dinero, porque... ¡No! Porque me absorbió. Porque claro, te empiezas a contar todos los juegos de la generación actual y los anteriores y no sé. Mira, está durmiendo, está durmiendo. A Explosive con Jigglypuff. Se pone a cantar. Jiggly, Jiggly, Jigglypuff. Todo dormido. ¡Hala! ¿Qué fue eso? Asma Games, rompiste una bomba. Rompí una bomba y... Y nos mataste a los dos. Bravo. El Jigglypuff es igual que el mío. Toma. Fox McCloud. No, no he tenido de entender yo muy bien a... ¿A Jigglypuff? No. No, 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 que... porque me caigo. Ay, sí. ¿Por qué me pega eso? ¿Qué hace Jigglypuff aquí? ¡Me dormiste! Eso, péguense entre ustedes. Entre las dos bolitas rosas. Además flotan las dos. Mira, ahora me sale a tupe. Bueno. No, 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 no. No queremos ese Smash. ¿Y por qué se rompió el suelo? Y yo mentiría lo tonto. A ver.
Vamos. Y ahora ya, no hay manera de subir ahí. Oh. ¡Viva el andanquismo! ¡Viva! Cada uno a su bola pegando al aire. Eso es lo mejor. Es que también el aire hay que... Hombre, al final es eso, si te cargas el aire, luego los enemigos se asustan. Sí. Claro. Yo, a mí me encanta pegar patadas al aire con Fox. Porque hago gala de mi... De mi lucha, de mi forma. Sí, bueno, al final el almanquismo es una técnica. ¡Ole! ¡Kirby! ¡Hombre, Kirby! ¡Explosive! Qué ¡4! Bueno. ¡Bueno, bueno! ¡Qué bien! ¡Bien, bien! ¿Estás controlando cada vez mejor a Kirby? ¿Sí? Yo, cuando jugué un poco y tal, el que mejor se me daba era Kirby. Uh-huh. Ah. Por eso no lo controlaba. Ah, vale, claro. Pero también yo cuando una vez miré y era como el más sencillo de manejar. Claro, sí, en realidad es más sencillo. Poco dinero, poco tiempo. También tengo pendiente pillar una 3DS nueva porque la mía es de primer modelo. Dice Duck, la metálica roja. Sí. Y yo sé que deja funcionar. Ahora juego con la de mi hermana que casi no la uso. Hombre, ahí ya tienes que las ver. Las dos bolitas si rosas te... combatiendo una pelea muy cuca, pero también letal. Dice que sí. Ahí ya tienes que ver si te interesa. Si vas a aprovechar el 3D o no. Si no vas a aprovechar el 3D, tienes la 2DS. Sí. O sea, ya tienes un montón de modelos. Si quieres la New 2DS o quieres la normal. Yo con la 2DS. Y te sale algo más económica. Bueno, luego depende de dónde mires y con quién hables. De hecho, la puedes encontrar a muy buenos precios. Nosotros, bueno, de hecho en MediaMarkt también hemos visto ahí alguna rebaja o en Alcampo y tal. Y se encuentran sí. Bastante bien. 75, 80 por ahí. Sí. Entonces es cuestión de mirar, porque luego, claro, vas otro día y a lo mejor te lo suben, sí. Así sin decirlo. O se equivocan en el precio, que también puede ser. Te lo ponen más caro y luego en realidad estará más barato. Ah, mira, te divides en dos con el personaje. Ice Climbers. Hombre, también Climbers. Deberían sacar otra entrega de Ice Climbers. Bueno, lo veo imposible. Pero de Ice Climbers, sí. Igual hombre, que yo no lo veo. ¿No? No es imposible, vamos. Bueno, uff. Hombre, es no, que. No, o sea, además le podrían dar otro enfoque. Sí. Pero después de lo que pasó a lo mejor con Kid Icarus, que lo resucitaron ahí en 3DS y luego quebró la. La desarrolladora y tal, pues... Da rabia. Hostia, pues con ese juegazo... Claro, es que... Uf. Ese estaba realmente bien. Y luego cuando nos enteramos de que había quebrado la desarrolladora, dijimos, no, o sea, esto tiene que ser una broma. Y no, era verdad. Qué barbaridad. Igual que pasó eso con Mario y Luigi, también, te quedas con diciendo, ¿pero por qué? O sea, ya podrían quebrar... Bueno, ojalá que no, ¿no? Pero ya podrían quebrar otras no, empresas. Sí, se ve. Es imposible. Oh. Pero bueno, si quiebra la empresa, los artífices del juego, esos podrán trabajar en otro lado. ¿Por qué tiene una mosquita ahí? Ah. No, ¿por qué me da? Anda. Qué guapo es. Ay, atrapar a las moscas. El ataque despreocupado. Bueno, creo que Amagin lo hizo muy bien ahora, ¿eh? A ver. Uf. Sí. Mira. Bueno. ¡Ey, Skymer! ¡Qué bueno! Grande. ¡Hidratación! ¿Y ahora qué es hidratación? ¡Hidratación! Oh, vamos allá. Ah, gracias. Gracias, Yona.
Pues si yo tengo que avanzar para desbloquear ahí a Samus Zero, no, sí. No lo he desbloqueado. Yo la tengo. Buah, a mí me falta muchísimo. A mí la verdad. Mister, y yo a 30 no creo, ya llegué a 31, sí. Ah, bien, bien. Yo también realmente me estoy de tanto jugar, muchos juegos. Buenas noches, Yanak, que descansa, que se va a descansar, necesita descansar. Perfecto, Yanak, buenas noches, que descanse, gracias por estar por aquí. Nada, nosotros jugaremos un poquitito más y ya lo dejamos por hoy. Sí. Porque también hay que madrugar. Bueno, hay que cenar. Descansar, o sea, tenemos madrugar. Que cenar. Tenemos que. Cenar, terminar dormir. De recoger esto. Bueno, bueno, dormir, dormir, eso es una utopía. Una utopía. Exactamente. Eso cuando cojamos vacaciones. Sí. Bueno, cogeré vacaciones para dormir. Gracias a Dios que por lo menos tenemos el privilegio de poder jugar videojuegos. Disfrutemos lo que tenemos, no vayamos a perderlo. Eso es. Exactamente. Efectivamente, disfrutar exactamente. Lo que se tiene a full. Sí, que de hecho, bueno, aquí comentar hay otro tema. O sea, el tema de las conferencias. Es verdad que siempre alegra, ¿no? Cuando presentan algún título nuevo, porque siempre queremos, ¿no? Que presenten más títulos. Pero es que ahora mismo, o sea, de verdad queremos títulos. Ah, tú dices el mismo que yo. O sea, más, ah, sí. No, espera, que me cambie. Ah, no, no, me cambio otro, espera, voy a coger. No, yo me pongo otro que tengo más. Sí, sí, no, da igual. Me voy a coger Espadachimi. Exactamente. Claro. Es verdad que hay muchos juegos que tenemos en mente, ¿no? Que nos gustaría que sacaran, pero es que hay un montón, actualmente hay un montón de juegos. Y nosotros personalmente no hemos podido jugar a los que tenemos. Es materialmente imposible, es inviable. Entonces, claro, se anuncian más y más y más y más y más, al final va a ser imposible. Entonces, y los que quedan, bueno, porque claro. Queda ese Trove 2. Claro. Sí, pero sí, porque sí, estamos sí. Viviendo una época en la que sacan muchísima cantidad de videojuegos. Exacto. Lo único, sí. Yo por ejemplo, lo de la decisión mía va a ser en plan de ser más selectivo y no, porque yo por ejemplo tengo muchísimos y ¿qué hago con tantos? Es que luego no puedo jugar a la mayoría y te sacan otros más nuevos. Y hay otros que se quedan rezagados y dejándole les da la oportunidad. Exacto. Entonces, claro. Pues optaré por ser más selectivo. Sí, 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 sí. Y de hecho es eso, que no sé. O sea, ahora mismo, mira, Nintendo es la que anunció ahí el Paper Mario. Así, lo anunció por sorpresa y de una forma que nadie se esperaba. Genial. Oh. Es que sí, yo me quiero imaginar, o sea, que Nintendo hubiera hecho ahí un Direct anunciando, aunque fueran cuatro títulos importantes, digo, y es que, o sea, ¿de dónde saco el tiempo para eso? Bueno, el tiempo, el dinero y todo. Entonces, por una parte, yo agradezco que de momento no hayan hecho ningún Direct, porque si no, digo, uff. Y, bueno, es una pasada, de verdad. No, porque me hace el smash así por la cara. Así, de gratis. De gratis. Hombre, ahora tienes ahí dos compañeros, ¿viste? Claro, bueno un compañero, exacto. Pero bueno, tú puedes ser la compañera del otro, ¿no? No, pues yo soy la principal. Bueno, pero el principal al final es un compañero. ¿Y por qué caigo aquí? No. Todo a bailar. Bueno. Ah, vale, perfecto, Dak. Dice que va a jugar a exprimir Blasphemous, vale, sin problema. Que nos deja de fondo, muy bien. A disfrutar ese Blasphemous. ¿Y esto, estas bombas aquí? ¿Por qué aparece? ¡Hola! ¿Por qué apareció este tío? El de bombero. El bombero. ¿Pero por qué? Lleno. No entiendo. Me está friendo el trasero. ¿No? ¿Cómo? Salen objetos. Ah, que exacto, sí. Objetos que salen. Sí, sí, si coges un objeto. Alguien lo coge, sí. Lo tira y empieza a salir el personaje que sea. Exacto. Se a ponerlo todo el combate. Ay, estaba volando y me tiraste aire. ¿Eso qué? Entonces, ahora por ejemplo, sé que. Ah, ¿cómo se llama? Exactamente. La de PN03. Crystal, creo que era. No. Sí, de Star Fox Adventures. Ah, es fantástico ese juego. Otro juego que también debería mirar.
Sí, claro, deberían sacar en Switch, pero Dios mío, sacan ahí todos en Switch y nos arruinamos. Pero sí. Vale, Dak, muchas gracias. Te daré cuenta de cosillas, perfecto. Antes de empezar con el Xenoblade, decía también. ¡Wow! ¡Espadachín, eh! ¡Espadachín! ¡Alma Games! Bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Mataste a tres! ¡Uy, va! ¡No! Ah, pues mira, sí, sí. Y eso que el espadachín no tiene ninguna habilidad así muy especial. No sé, la espada sí. Y el chin. Chin, chin. Chin, chin. Brindar. Brindar con la espada. Al final eso es lo que hace un espadachín. ¿Pero voy a cambiar el personaje? Sí, ya no sé qué coger. Voy a coger aquí el King Carl Rule. Venga, voy a coger uno que también da nostalgia mucho. Qué maravilla. A ver, ¿quién será? Switch necesita un Metroid y un Castlevania ya, dice Duck. Switch necesita... todo, yo pondría Switch todo. Necesita todo. De verdad, o sea, necesita... Bueno, necesitar. No es que necesite. No es que necesite, no, pero lo que necesita estaría para, muy estaría bien que tuviera. Estaría muy bien que tuviera tantos juegos. Pero bueno, no, es verdad, ¿no? Es lo que estábamos comentando del tema del tiempo. Y lo que estaba comentando Explosis también de ser selectivo. Y lo que estaban comentando antes en el chat. Hay que ver, ¿qué juegos tiene ahora mismo Switch? Estos. Venga, vamos a disfrutarla con estos. Si vienen más, pues ya vendrán. Y si no vienen, pues genial también. No, porque todos no van a venir. O sea, eso está clarísimo. Hay gente que quiere Metal Gear, hay gente que quiere Dead Space, hay gente que quiere... Bueno, Pokémon seguramente sí saquen alguno. ¡Ay! Amagay no está. ¿No está? Ay, ¿por qué no está? No sé, yo me uní. ¿O no me uní? Bueno, ya a mi hermano. Sí te habías unido, pero no sé y, qué pasó. Y claro, es que hay un montón de cosas que queremos. El ser humano es avaricioso. Mm. Bueno, no avaricioso, sino... egoísta. No, bueno, no egoísta, bueno... Es que tienes que dar porque si no se te pasa el tiempo. Ah, amigo, vale. Sí, es como eso, como que queremos todo, o sea, cada vez queremos más y más y más. No, hombre, no podemos ser así. Muy ambicioso, ¿no? En ese sentido. Claro, o sea, está bien ser ambicioso, pero bueno, hasta cierto punto. Al final hay que valorar, porque si no al final no se valora lo que uno Mira, tiene. Mira, soy Mega Man. ¡Hombre! El perro de Mega Man. Ah. Qué grande. Y Yoshi. Exactamente, Yoshi. Sí. Bueno, era un perro, ya no lo sé. Creo que era un perro, ¿no? No lo sé. El tuyo no me cae bien. El perro. Ah, el tuyo ya había entendido el zorro. Mira el perro ahí. Y entonces digo, no puede ser. Sí, el perro de Mega Man, exacto. Después. Lo saqué a pasear un poco. Bueno, Mega Man. Dios mío. Qué maravilla. Y es lo dicho. Ahora dije, bueno, sí, a ver si saca un nuevo Mega Man. ¡Fua! Pues nosotros no hemos podido ni jugar a los recopilatorios, o sea, ni nos hemos pasado el 11, ni hemos podido jugar a los recopilatorios, que es verdad que ya son juegos que mucha gente ya habrá jugado, claro. Pero que... ¡Uy, una Pokéball aquí! Toma, pala. Pala, a ver. Oye, ¿de quién me tiró? ¿El tuyo cómo se llamaba, Ariel? Bueno, lo estaba animando. King Carl Rule. Ay. ¿Por qué me matas así tan gratuitamente? Yo soy pequeñita, que soy Mega Man en mini. Ah, Mega Man es mucho man. A ver, mucho Mega al mismo tiempo. Es como muy pequeñito. No, ¿por qué coges tú siempre eso? El Smash. Bien, no lo usaste bien. No lo usé bien, no. Por lo menos. No tengo ni idea. No, yo tampoco. Sí, no. O sea, sé que es mantener pulsado el B. Efectivamente. Yo estoy aporreando botones aleatorios. A ver qué sale. A veces saco un perrito y todo. ¡Hala! Yo sí se murió solo. No, ¿por qué me mata? Que va a ganar el enemigo, los malos van a ganar. ¿Qué malo? Tú, ¿no? Sí, yo soy el malo en Donkey Kong. El malo de la película. El malo del peliculón. De Antena 3. Ah, no, de Yoshi y mi mamá son buenos. Pero bueno, mejor tener menos y de calidad que más y peor calidad, efectivamente, Dak.
Sí, exactamente. Además que hoy en día salen tantos, sí. Salen un montón, entonces hay que elegir. O sea, todos están muy bien, todos tal. Hay ¿Ves? Que elegir, claro. ¿Qué? Sí. Es que eso es muy tocho. Qué barbaridad. Y con la lengua fuera, le costó. Eso significa que fue reñido, claro. Vale, pues echamos una última. Una última, ¿vale? Venga. A ver que me elige un personaje distinto. Porque decía, ojalá Switch acabe siendo la consola definitiva de Nintendo y acabe con juegos de todas las franquicias de la compañía en su catálogo, cosa bastante improbable. Hombre, consola definitiva no hay. Yo creo que, y me atrevería a decir que no hay consola definitiva. Siempre si hubiera una consola definitiva al final, las demás no tendrían... mucha... Yo creo que no tendría al final éxito. Definitiva, ¿no? Se refiere a que no haya más luego, más consolas, ¿no? Ojalá. De hecho, me gustaría que los desarrolladores dijeran, oye, mira, este es el sistema que tenemos para los próximos 30 años. Venga, vamos a currarnos aquí a exprimirlo al máximo, ¿eh? Como en la época de Super NES, de Mega Drive y tal, que ahí se lo tenían que currar para rivalizar con la compañía, o sea, con el resto de compañías. Y ahí tenían que esforzarse al máximo y sacar lo mejor de la consola. Pues sí. Eso ojalá fuera así. Y de hecho, es que manteniendo el nivel de muchos juegos en esa plataforma, es que no hace falta más. No. Hombre, siempre habrá añadiendo ideas frescas, pero con, no sé. O sea, ¿otra vez este escenario? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Es que alguien lo tendrá seleccionado. Ah, bueno, yo... Ah, espera, yo creo... O a lo mejor sí, ya no lo sé. Es que por eso se repiten algunos más. ¡Hola! Sí. ¡Uy! Se me ha caído empezando. ¡Ay! Me he muerto. ¡Que se cayó! Llevamos, este es el 21 combate. Por lo que ponía allí. Uy. No llegué. ¿Cómo hiciste eso? Porque cogí el martillo. Pues el martillo ese de la muerte. Total, ¿eh? Pero tío, mantén pulsado el B. ¿El B? Pues si yo lo tengo mantén pulsado. Pulsado. Pero... ¿Es mantener pulsado? No, lo tengo pulsado y no sé nada. No sé nada. Seguro, debería hacerlo. Mira, la B. Ahora ahí está, bueno. Ahí está. Bueno, yo me caí porque ya no estaba mirando. ¡Ah! No hice nada. Y te caíste igual, B, me sirvió para distraer. ¡Oye, oye, oye! ¡Ese aire! ¡Esos vientos! ¡El aire! ¡Qué bueno! ¿Dónde estoy yo? ¡Pegarle al aire! ¡Pegarle al aire! ¡No! ¿Por qué me come? ¡Te convirtió en un huevo, Fátima! ¡Qué bueno! Aquí sabemos que tiene la huevo. Bueno, mira, está reñido, ¿eh? Pero porque le estamos dando todos al aire. Oh, pero está bien, está bien. Yo, porque no me muero muchas veces. Es lo que... Al final lo que cuenta, por mucho que pegues, el que cuenta es no morir y matar. Exacto. A los demás. Claro. Efectivamente. Mirarlo. Te resta menos, ¿no? Exacto. Es que por mucho que tú le pegues, al final lo que cuenta es tirarlo fuera de... Exactamente. Y al final, cuanto más daño le hagas, más probabilidades tienes de enviarlo Lucario. Fuera, exactamente. Sí. Ganaste, Lucario. No. Bueno, pues yo creo que lo dejamos por aquí ya. Sí. Bueno, ha estado bien, ¿eh? Mira, 30 no creo que explose. Ya sabemos que hay que practicar más. Sí, exacto. La verdad que sí. ¿Cómo salgo? ¿No puedo salir? Ahí.
Ah, porque tú creaste la sala y te permite salir. Ahora sí, ahora sí puedo salir. Vale. 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 Bueno, muy bien. Genial, ¿eh? Pues ha sido divertido y curioso y eso, hay que practicar mucho más. Hombre, claro. Y darle muchísima más caña. Porque este juego lo merece. ¿Cómo? Torneo de Armageddon. Ah, torneo de Armageddon, bueno. Hombre, la verdad es que sí. Competitivo y todo. Ah, pues deberíamos aprender, deberíamos, porque la verdad que no sabemos previamente. Vale, el tema es ese, el tema es que más o menos todos, que es muy difícil, estuviéramos así al mismo nivel para que sea más interesante, más igualado. Sí. Porque si hay mucha desigualdad, luego al final la diversión pues se queda un poco ahí en un segundo plano, ¿no? No sé. Pero bueno, que es comprensible que cada uno le puede dedicar todo el tiempo que quiera a los juegos. Y como nos pasa con Splatoon, como nos pasa con Mario Kart, como nos pasa con Tetris, que a medida que practicas, pues se te va dando mejor. Entonces, nosotros no dedicamos muchísimo tiempo porque no tenemos casi tiempo imposible. Para jugar. Exactamente. Entonces, lo poco que podemos, pues es lo que jugamos aquí en el canal con ustedes. Uh-huh. Y ha sido muy divertido jugar a Super Smash Bros. Ultimate. Me acabo de desbloquear un montón de cositas. No sé si cuando saliste de Explosive. ¿Yo también? Sí, ¿no? Bueno, genial. A mí me salió a participar en 100 combates. Muy guay. ¿A ti no te salió nada? No. Yo creo que me dice... Mira, mira lo que me dice. Ah, vale. Wow, un montón de cosas. No, pero seguro que me dice más. Este tío, ¿qué va a desbloquear? Corona ¿qué? De príncipe. Ah, mira, corona de príncipe. Bueno, pero yo y 3.000 goldones, que me hace gracia lo de los goldones. Goldones, sí. Las monedas en el mar. Una movida, como una foto, y pone... De Mario, acumula 5.000 o más goldones. ¡Qué grande! Wow. Claro, y la idea es ir completando los murales y eso, está muy bien. Que ha jugado mucho con Mario también, si consigues logros con también. El personaje. Bueno, hay veces que son aleatorios también. Hay un montón de logros, es que este juego es enriquecido por todos lados. Hasta jugando así en privado, como estábamos jugando, ganamos logros. Tiene muchísimo contenido tiene esto. Exacto. Y luego es verdad que, aunque saquen luchadores de pago... ya es ya no importa tanto, porque es que ya con todo lo que tienes en el juego te da para siglos. Para años, para milenios. Sí. Es que ya simplemente, o sea, vale, el modo historia dura bastante. Bueno, ya depende de cada uno, ¿no? De su habilidad y cómo se lo tome. Pero tiene para bastante. Y luego además la historia de cada uno de los luchadores, así personalizada y eso. Es increíble, el modo local, el modo en línea, tienes de verdad una borrada. Y de hecho, ojalá, esta misma idea, ¿no? O sea, con todo este contenido, pues lo lleven, por ejemplo, a Mario Kart, que es verdad que Mario Kart también es muy, muy largo, o sea, es un juego eterno, pero si le añaden ahí, yo que sé, un editor de niveles, o le pones ahí un... lo disfrazas también como un modo historia, en lugar de poner los torneos tal cual... una especie de modo historia en el que aparezcan ahí, no sé, pequeñas conversaciones entre los personajes, que puedas empezar con uno, que vayas poco a poco mejorando. Sí, Mario Kart se le puede dar una vuelta de tuerca. Oh, le podrían dar una vuelta de tuerca. Y añadirle más contenido, bestial, más cosas, y que saquen otro Mario Kart sería también un puntazo. Sí. Pero con todas estas ideas. Con todas que tú tengas nuevas. A lo mejor un modo en eso, en el que tú cojas ahí un personajillo, el que quieras, y vayas poco a poco mejorando. Como Mario Tennis, que también como pasa. Como Mario Tennis. Algo así. Eso sería genial, sería brutal, de verdad. Ha sido decirlo, Fátima, y tener ganas. Tengo pendiente ese modo historia. Este modo historia, dice Rubén. Mario Kart con algo de modo historia sería genial, estilo Mario Tennis en Switch. Eso es lo que estábamos hablando. Sí, sí, exactamente. Incluso ampliado, porque es verdad que el modo historia de Mario Tennis está muy bien, pero... le podían haber dado, ¿no? Un poco más, no sé. Sí, bueno, Mario Tennis es verdad que se ha desinflado, porque al principio sí que empezó un poquito fuerte. Empezó bastante fuerte, ¿no? Y ha bajado bastante. Pero lo queremos traer en el canal. Hombre, y jugar con los que traerlo. Tengan Mario Tennis, hay que también que es muy chulo. Hay que traerlo. Y muy divertido en online. Porque, igual de hecho, que... antes de que sacaran el juego, esta demo que se podría... bueno, que estaba disponible un fin de semana o un par de días o algo así, la jugamos... y fue memorable, memorable, de verdad. Nos encantó la demo y pillamos huevos. De salida, sí, directamente. De salida, sí. Ah. Ojalá anuncien un nuevo Mario Kart y si lo hacen que sea pronto, porque tengo pensado pillarme el 8. Pues sí, Dago, ojalá anuncien un nuevo y el 8 recomendadísimo, el 8 Deluxe. O sea, bueno, en cualquier momento no sé. Bueno. No sé yo si lo sacarán pronto o esperarán, no sé. Y decía Rubén que el mejor juego de tenis de Mario es el Mario Tennis de GBA, un juego brutal a nivel de historia.
que hay un montón, ¿eh? Hay un montón de tenis. Mario Tennis. El de GameCube, por ejemplo, también estuvo bien. Que ese creo que lo llevaron a Wii. También tenemos está uno en 3DS guay. También. Y en 3D, el de 3DS, el Open Tennis, ese también está muy chulo. Y de Golf también, de Mario. Bueno, de Golf. Que es que de todo al final. Es que Mario pegan todos. Todos son muy divertidos. Todos son muy divertidos. Muy chulo. Pero luego está el Super Mario o Mario Smash Football o Super Mario Strikers sí. De GameCube. Que ojalá traigan uno que nuevo. Que ese es brutal. Ese de verdad es brutal. Yo jugué el de Wii y brutal. Ese es brutal y lo tienen que llevar a. Dice Rubén que se apunta al Mario Tennis. Además tiene modo clásico sin ataques especiales y modo sí. Con ataques especiales. Es exacto. Verdad. Exactamente. Sí, sí, sí. El 8 ya tiene muchos años, estoy seguro que ya está en desarrollo uno nuevo, ¿sí, Dax? Sí, seguramente, no, sí. Seguro, seguro. Además, el 8 es que es una adaptación del de Wii U. Sí, sí, sí. Flossy, ¿tú tienes el Mario Tennis? ¿El Mario Tennis? Sí, lo tengo. ¡Buah! Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues un día organizamos un día ahí una partida. Sí, 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 sí. Partida de tenis. Igual que tenemos que jugar otra vez al Streets of Rage 4. Exacto, en Steam, también. Y cuando también. Nos llegue en Switch, pues también jugarlo. Y muchos otros. También el NBA 2K20, que tenemos que jugarlo sí, en que, directo con quien pueda también. Es que no nos da la vida. Tenemos la que verdad. Hacer directos extra al final porque no nos da con todo lo que queremos traer, sí, el contenido sí, sí, que sí. Tenemos pensado y todos los juegos que hay, todos los que tenemos y todo lo que queremos disfrutar con ustedes. Y son magníficos todos. Muchísimas gracias por estar hombre, aquí con nosotros. Siete conectados o seis. Muchas gracias por bueno, el cinco, apoyo. Bueno, cinco, igual, aunque sea uno. Da ya, igual. Ya con eso ya es energía para hacer algo más. Se agradece muchísimo el apoyo. Se agradece que nos sigan aquí en Twitch o cuando lo subamos a YouTube. Pues se agradece los me gusta, se agradece que lo compartan en sus redes sociales para llegar a más gente que se suscriba. Si no están suscritos, y aquí claro. En Twitch, si tienen Amazon Prime, les sale una suscripción gratuita al mes de Twitch Prime. Y se agradece si nos la aportan, que pues nos ayuda muchísimo para seguir mejorando y seguir manteniéndonos aquí con ustedes haciendo directos. Hacemos directos los martes y los sábados en Twitch y los viernes en YouTube. Así que este viernes tenemos directo de Judgment, pero además vamos a hacer un directo extra en YouTube de The Last of Us parte 1. Exactamente, y luego no sé si había, ya no me acuerdo. Y luego tenemos más directos por ahí, el día 8, hay Beats. ¡Hola Rubén! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Rubén! ¡Gracias! ¡Gracias, grande! ¡Gracias Rubén! Llevamos es que... el 2013 con el Mario Carocho en Wii U y bueno, el de Switch no está, pero es un añadido el de Wii, exacto. Sí, no, pero de hecho es pero que no está, peor. O sea, es igual de divertido. Seguro ah, que, sí, el suscriptor Wii César está... le da mucha caña de Mario Tennis, efectivamente, Rubén, efectivamente. Pues jugar sí, con sí, sí, exactamente. Y Yu, Mario Tennis, muy bien, Yu, también lo tienes. Hidratación, hidratación. De hecho, para el día 8. Ah, bueno, claro. No, ya es el próximo martes, ¿eh? El próximo martes hay un evento. Ay, un evento interesante, en principio a las 4 horas Canaria. Ya lo tenemos puesto ahí, New está Game puesto, y Expo. Exactamente, New Game Expo. Expo. Supongo que se presentarán juegos también por ahí. La idea es que van a presentar, hay varias compañías por ahí, está Atlus, está Sega. Había un par de ellos más, ya no me acuerdo. No me pues acuerdo el 23 mismo. De junio, el próximo martes, vamos, lo retransmitiremos. Promete. Y como es muy pronto, luego haremos el directo también habitual aquí en Twitch. Y jugaremos otra cosita que quiero jugar, que ahora lo anunciaremos, lo estaremos anunciando. Ahí está. Algo curioso e interesante que esperamos que les pueda gustar. Me desperté, dice Christopher. Hola, Christopher, de nuevo. Christopher, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hidratación final, muy bien. Hacer un dab. Venga, muchos da. Muchas gracias por esa interactuación aquí en el chat, por poner emojis y por todo. Dan final, exacto, todos a bailar también. ¿Vais a emitir el directo de Pokémon de mañana? No, porque es muy temprano aquí en Canarias a las 2 y no podemos, estamos exactamente. Trabajando. Entonces ya después seguramente grabemos nuestra reacción y a ver qué presentan ese Pokémon Direct. Y bueno, que lo pueden ver si quieren, o si no, pues esperarlo cuando lo subamos, porque también tendremos que editarlo y demás para subirlo. Sí. Y en cuanto podamos, pues también lo subiremos. Tenemos mucho contenido, subimos en YouTube vídeo diario a las 4 de la Canaria y además pues esos directos los viernes y los directos extra. Síganos por redes sociales, están todas aquí debajo en Twitch, están todas las redes sociales, igual que en YouTube, en la descripción, Twitter, Instagram, Telegram, Discord y de todo, porque no ponemos Facebook, porque también tenemos, pero no lo ponemos porque si no ya nos explota la cabeza. Exactamente, es piporre. Ya me iré a dormir otra vez, perfecto Christopher. Buenas noches. Muchas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias. Y sentimos lo del tema de los bits, que es verdad que se quitó un icono, porque ahora sale solo lo de que es VIP, que es persona, very important person.
Pero se le quitó lo del otro VIP. Qué pero raro, bueno, ¿no? No sé. Es muy raro. A dormir, Christopher. Bueno, si está a punto de terminar, aguanto. Sí, sí, ya estamos terminando. Dormir siempre es bien, Christopher. Exacto. Pues nosotros a cenar y a dormir también. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo en YouTube. Y en YouTube mañana vídeo nada más. Mañana sí, al principio, es miércoles. Mañana vídeo, sí. En principio vídeo, sí, sí, sí. Sí, a las 4 horas Canarias. Sí, sí, sí. Vídeo sí. Que esperamos que les guste. Hasta mañana, chicos. No, mañana. De... Ah. A ver, ¿la frase? La frase, yo ya estoy pidiendo el cambio. No es de Juan, no es de David. Acuérdense bueno, mucho. Bueno, Explosy, muchas gracias por pasarte por Discord. Bueno, nos vemos. Gracias, Explosy. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y por jugar, y también a Rubén por jugar grande. Dormir siempre es bien, aunque seguro mientras veo el directo me duermo, no me hago responsable. No, ya vamos a desconectar. We'll be right back.